mamitzua dakau gaur gure eskutan, zuzen ere Europar Batasunaren eta Estatu Batuen arteko merkataritza askerako akordiari buruz eztabaida sortuko gea laister. Horretako gurekin dakau gaur Laura González Etxabarri, ela sindikatuko nazioarteko arduraduna, eta Miguel Ceballos Barón, Europako Batzordeko Merkataritza Zuzendaritza, horreko gabinete buruondokoa. Debatimos esta tarde sobre una cuestión que está encima de la mesa de muchos debates ciudadanos, empresariales, sindicales, políticos, donde Europa se juega, nos jugamos mucho, no solo la Comisión, y queríamos, en nombre de la Capitalidad Europea, agradecer muchísimo la presencia de Laura González Etxabarri en su larga experiencia internacional y de Miguel Ceballos en lo que representa de exposición de lo que en las relaciones internacionales, que tan bien conoce él, es poder dar la interpretación auténtica, que es tratar de saber exactamente de lo que podemos conocer hasta ahora en el tratado, los riesgos, las amenazas y si hay las oportunidades, evidentemente, desde ese ámbito, ¿no? Hay, seguramente, como en otros muchos temas, muchas más preguntas que respuestas que cabría hacer, pero para introducir el debate que vamos a desarrollar del siguiente modo, iniciará Miguel Ceballos su exposición durante 20 minutos, continuará Laura, verá que euskera hitz egingo du, Laura intervendrá en euskera, eta jarraian, eztabaida irikia, sortuko gea danon artean, cualquiera de nosotros y nosotras puede formular preguntas orientadas a tratar de clarificar cualquier duda. Yo solo en dos minutos quería contextualizar lo que perfectamente ha señalado Caterina también, ¿no? Primero, que el mandato que recibió la Comisión del Consejo inicialmente era un mandato secreto y que fue la actual comisaria la que decidió proponer la transparencia de la apertura. Segundo, que la lectura de los textos que podemos hacer, incluso desde una dimensión técnica, donde sin vanidad me incluyo, es muy complicada, porque sigue habiendo muchos interrogantes de la información que podemos obtener, y creo que tener de primera mano la capacidad de poder preguntar, cuando en realidad tenemos en juego, y no es un tópico, nuestro modelo de sociedad, de protección del consumidor, de protección de los estándares en materia de salud, de seguridad alimentaria, de regulación de los servicios financieros, de concepción de los servicios públicos, de protección medioambiental, entre otras materias. Y hay reglas técnicas. Si no se van a homologar los estándares, porque eso implicaría una homologación a la baja, los muchísimos años de trabajo de la Comisión supongo que no merecen un suicidio político, por mucho que pongamos en el altar la liberalización del comercio mundial. Y la propia credibilidad de la Unión Europea está en juego también respecto a lo que eso representa, y creo que de ello son conscientes nuestros negociadores, ¿no? Pero el pragmatismo y el músculo negociador americano es terrible desde el punto de vista de su capacidad de demoler cualquier dique interesado en esa faceta. Y nos interesa saber exactamente qué hay detrás de esa negociación. Si no va a haber estándares, si va a ser estado de origen y estado de destino, la repercusión que puede tener en ese ámbito de esta cuestión. Hay, por tanto, muchísimas preguntas. Demonizar o entronizar el tratado cuando todavía no lo conocemos es difícil. Yo termino por donde me gustaría empezar, que es saber si el proceso de ratificación del tratado va a posibilitar que el Parlamento Europeo se pronuncie, que el Consejo por mayoría cualificada se pronuncie y que cada uno de los parlamentos nacionales de los 28 Estados tenga voz y voto respecto a ese parlamento, que es lo que inicialmente en el proceso de un tratado mixto se preveía, ¿no? Ese sería un factor de legitimidad democrática fundamental, porque permitiría que cada parlamento y, por tanto, los representantes, e incluso en más de un Estado, podría perfectamente plantearse una consulta o un referéndum en torno a ello, acallara las dudas razonables que pueden existir, ¿no? Pero el hecho de una presencia tan numerosa como la de todos y todas que estamos aquí, la presencia de quienes cívicamente han podido manifestarse en contra del tratado fuera y están con nosotros dentro para poder opinar y formular, me parece un ejercicio de reflexión ciudadana que ya es un éxito. Y si de aquí nos vamos después de las 9 con un pozo de reflexión algo superior al de las muchas dudas que tenemos, yo creo que nos iríamos todos por razonablemente satisfechos y satisfechas. Horretako, para ello, el propósito es que los dos intervinientes que vais a dialogar, que vamos a dialogar, podáis intervenir en este plazo de aproximadamente 20 minutos en fijar un poco los planteamientos que
queráis dirigirnos en esa línea y a partir de ahí moderaríamos el debate. Como comentaba, iniciará la ronda, digamos, de las dos intervenciones Miguel Ceballos Barón. Es una persona muy ligada al ámbito de las relaciones internacionales, también al ámbito financiero en su momento, en sus inicios profesionales. Ha trabajado en el seno de la Comisión Europea, siempre en la dimensión ACEXTRA, tanto con Cecilia Armstrong en la parte de la dimensión de relaciones internacionales, ahora en la Dirección General de Comercio, que es donde reside el cuore, el corazón del debate comunitario, ¿no? Los americanos llevan diferentes negociadores según los sectores en los que se interviene, ese es el ánimus con el que acuden, la expertise brutal, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, la expertise hasta el límite de lo que es una negociación muy, muy, muy técnica. La negociación europea viene de la mano de la Comisión Europea y creo que es muy, muy interesante para nosotros y nosotras poder conocer ese planteamiento. Besterik ez, zurea da hitza, es tu palabra, yo me siento para tomar asiento y aprender de las dos intervenciones. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Arratsaldeon, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir a este evento y en este magnífico museo de San Telmo y en esta hermosísima ciudad de San Sebastián Donostia que nos acoge hoy. Quería comenzar mis palabras con una pequeña reflexión que hizo el entonces comisario de Comercio, Peter Mandelson, hace unos años, comisario británico, cuando, siendo comisario europeo, fue nombrado por Gordon Brown, ministro de Economía en el Reino Unido, y abandonó Bruselas el día de su despedida. Uno de sus colaboradores le preguntó: «Señor Mandelson, ¿qué supone volver ahora a la política nacional?». Y él, el señor Mandelson, es el que definió la tercera vía del laborismo británico, es un hombre de gran ideología. Y Mandelson dijo: «Es como haber estado viendo la televisión en color y de repente volver a ver la televisión en blanco y negro». Se refería a que la política europea realmente es apasionante, comparada con la visión un poco más limitada de las políticas nacionales. Y hoy estamos aquí hablando de política europea, la política de la Unión Europea con Estados Unidos, que es un tema sin duda apasionante y que es difícil de trasladar a veces al debate político nacional o local. Por eso es un auténtico honor y un placer que tanta gente hayáis venido para que tengamos este diálogo europeo. Entonces, yo quisiera hablar del acuerdo con Estados Unidos haciéndonos varias preguntas que nos hacen continuamente, todos los días. ¿Por qué este acuerdo? ¿Y por qué ahora? No es algo inocente. Evidentemente, es el resultado de una situación que hemos vivido en los últimos años. La Unión Europea, la Comisión Europea como responsable de las negociaciones comerciales con el resto del mundo, prefiere negociar acuerdos comerciales, reglas comerciales mundiales en el seno multilateral, en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Eso ha sido así durante décadas. Sin embargo, el último gran acuerdo dentro de la OMC fue la Ronda Uruguay, que ha sido mencionada justamente por su enorme importancia, porque sin duda la Ronda Uruguay seguramente fue el primer gran acuerdo comercial que transformó el mundo en eso que llamamos hoy globalización. La Ronda Uruguay no solamente es responsable de la globalización, pero ha contribuido, sin duda, mucho a ello. Y la Ronda Uruguay se concluyó en 1995, hace 20 años. Mucho ha pasado desde entonces, ha transformado el mundo, ha permitido que, cuando luego China ingresó en la OMC en el 2001, pues entrara masivamente los productos chinos y cambiara radicalmente la forma en que conocemos la economía mundial. Entonces, si la OMC es un poco como las reglas de base, el lugar multilateral, el equivalente a la ONU para el comercio mundial, ¿por qué no negociamos ahí? Es nuestro deseo. Como europeos preferimos negociar con todo el mundo más que negociar bilateralmente. Sin embargo, la llegada de los países emergentes, el cambio en las economías, ha hecho que este foro multilateral sea muy complejo para alcanzar acuerdos globales. Las empresas también prefieren un acuerdo multilateral porque sientan las reglas para el mundo entero y no reglas diferenciadas para cada país.
pero ante la falta de progreso de acuerdos en la OMC, no ha quedado más alternativa que para continuar eliminando barreras comerciales, abrir nuevas oportunidades a nuestras exportaciones, las negociaciones se trasladen del formato multilateral al formato bilateral. Y es desde entonces cuando, sobre todo a partir del 2008, se constata que va a ser muy difícil alcanzar acuerdos sustanciales en la OMC, que la Unión Europea, pero también los Estados Unidos un poco más tarde y otros países, hemos iniciado una senda de negociaciones bilaterales, complejas, complicadas, que requiere también mucho más esfuerzo, negociar uno con uno, con aspectos puntuales complicados. Hemos hecho acuerdos de libre comercio con Corea, con Canadá, con Singapur, estamos negociando con Japón, con los países de la ASEAN, hemos concluido con Vietnam hace unos meses, estamos en negociaciones con Tailandia, Indonesia, hemos hecho acuerdos de libre comercio con América Central, con Colombia, con Perú, Ecuador se va a sumar pronto a estos dos. Hicimos con Chile y México hace años y ahora hay que modernizarlos, lo vamos a iniciar pronto. Hemos hecho con todos los países del continente africano, en unas condiciones preferentes para los productos y empresas africanas. Y estamos comprometidos a negociar con los países del Mercosur, de América del Sur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y vamos a negociar con Australia y Nueva Zelanda. Una agenda enorme, que supone un enorme trabajo y supone muchos desafíos, porque cada país con el que negociamos plantea sus ventajas y sus inconvenientes. Y durante mucho tiempo no se planteó la posibilidad de hacerlo con Estados Unidos. Muy grande, muy complicado, de todas maneras ya estábamos exportando un montón. Sin embargo, la necesidad por parte de nuestras empresas de exportar al mercado norteamericano se ha impuesto en los últimos años. Entonces, ¿para qué hacemos este acuerdo? Ahora ya hemos entendido la evolución histórica en los últimos años de por qué nos movemos ahora en un ámbito bilateral. Pero entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿Qué nos aporta este acuerdo? Buscamos crecimiento económico, buscamos que nuestras empresas puedan exportar, vender más productos y servicios en el mercado de Estados Unidos, que es seguramente el segundo más grande después del mercado de la Unión Europea. Buscamos crecimiento económico en Europa, crear más empleos a través de la exportación. Al fin y al cabo, es un estímulo económico que no cuesta dinero público. Cuando tenemos en Europa este debate sobre déficit sí, déficit no, ¿se puede crecer generando déficit público y deuda pública? Bueno, se puede crecer abriendo mercados fuera de Europa, sobre todo en aquellas economías que están creciendo más, para permitir vender más nuestros productos y servicios. Y estos acuerdos, esta política de crecimiento orientada a través de la exportación, no cuesta déficit, no genera déficit, no cuesta deuda pública. No nos endeudamos ni las empresas ni los ciudadanos a través de nuestros impuestos y podemos generar crecimiento. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque hemos identificado muchas barreras para poder exportar a Estados Unidos. Ya exportamos una gran cantidad y nos cuesta cada vez más aumentar el volumen y el valor de esas exportaciones porque nos encontramos con muchas dificultades. Y la tercera razón es un poco más general y es que en el comercio mundial hay una tercera potencia comercial, aparte de la Unión Europea y Estados Unidos, está China. Y el futuro del comercio mundial se va a decidir en gran parte en definir todas esas reglas técnicas que nos impiden vender en Estados Unidos, que a veces protegen a nuestros productos y consumidores de otros productos importados. Entonces, ¿quién defina esas reglas técnicas, esos estándares, tendrá una ventaja en el mercado mundial? Por tanto, la pregunta que nos hacemos es ¿hasta ahora la Unión Europea ha tenido mucho éxito definiendo esos estándares, esas reglas? Hemos impuesto unas reglas muy estrictas en juguetes, en productos alimenticios, en automóviles, por razones de seguridad, de medioambientales. Esas reglas las imponemos nosotros porque somos el mayor mercado del mundo.
Somos 500 millones de europeos con una capacidad de compra que hace que el mercado de la Unión Europea sea el mayor del mundo. Entonces, el que quiera venir a vender aquí tendrá que cumplir estas reglas. Eso no podría ser si nuestro mercado fuera de unos pocos consumidores. No podríamos imponer esas reglas, no las impondrían de fuera. Entonces, el futuro lo definirá quien sea capaz de seguir marcando esas reglas y con qué criterios, con qué valores. Si la Unión Europea y los Estados Unidos definen algunas de estas reglas conjuntamente, tendremos claro que no será China la que las defina. Entonces, es el tercer gran principio que está moviendo este acuerdo. La relación con Estados Unidos y la Unión Europea en materia comercial es la mayor del mundo. Nosotros exportamos a Estados Unidos 370.000 millones de euros al año e importamos de Estados Unidos 248.000 millones de euros al año. Prácticamente 2.000 millones de euros cada día cruzan el Atlántico en uno y otro sentido. Tenemos como europeos una situación privilegiada, un superávit comercial de 120.000 millones de euros. Nuestras empresas venden más que las americanas en Europa. Y tanto la Unión Europea en Estados Unidos como las empresas americanas en Europa somos los mayores inversores extranjeros. Nuestros cálculos es, si este acuerdo transatlántico pudiera aumentar nuestras exportaciones en 120.000 millones de euros, que es uno de los escenarios que contemplamos en el caso de que consiguiéramos una eliminación de aranceles y de barreras importante, esos 120.000 millones supondrían un aumento del PIB europeo de en torno al 0,5%. Nuestro cálculo en general es que por cada 1.000 millones de euros que exportamos de más, se generan unos 15.000 empleos. Depende, por supuesto, de cada sector, es toda una estimación que hacen nuestros economistas, pero que eso nos guía un poco en la definición de los objetivos del acuerdo. Bueno, ¿y qué es lo que hay en este acuerdo que causa tanta expectación y tanto interés? Es un acuerdo comercial y de inversiones. ¿Qué es lo que hay exactamente? Lo dividimos en tres grandes bloques. Un bloque que llamamos acceso ¿Sí? a los mercados, Mercatu donde se discute los aranceles a los servicios y otros sectores. Hay una parte que llamamos reglas, donde definimos cuál es el funcionamiento las reglas técnicas que, como he dicho, son las que crean barreras a nuestras exportaciones. La primera parte, el acceso al mercado, es sin duda la que genera mayor oportunidad económica desde el primer momento, eliminando aranceles. Los aranceles son zerga mugak ezabatu nahi ditugu, zerga muga horiek dira guk produktu bat kanpotik importatu eta gure merkatuan sartzen dena Estatu Batuetan eta Europar Batasunean nahiko muga zerga baxuak ditugu, ehuneko hiru produktu industrialetan batez besteko eta ehuneko bederatzi nekazaritza produktuetan. Baina badira sektore batzuk non zerga muga horiek oso altuak diren bai Estatu Batuetan eta baita Europan ere, esate baterako Estatu Batuetan. Oinetakoak Alicantetik esportatzen baldin baditugu, asteko ehuneko 35eko muga zerga ordaindu behar dugu hori hasiera batean eta gero oinetako hori Manhattango zapata denda batetan batera iritsiko denak IPA beza eta bertako salmenta zerga horiek guztiak ordaindu beharko ditu. Estatu Batuetan esnekiak saldu alizateko 120 muga zergak ordaindu behar izan ditugu horregatik ezin ditugu gure produktu eta gaztetako asko bertan saldu. Guk muga zerga horiek guztiak ezabatu egin nahi ditugu eta horrek onura hobeak ekarriko dituzte gure produktuaren lehiakortasuna handituko luke izan ere 120-ean ordaintzen duen formatu horrek zail
nekez lehiatuko da Vietnamen egindako beste oinetako batekin, baldin eta horrek 0%-ko zerga horren dira badugu, bertan duten itun horri esker horregatik guk badugu nolabaiteko presa zerga horiek ezabatu balizateko. Bestetik, zerbitzuetara heldu nahi dugu eta zerbitzu gehiago eskaini nahi dugu. Zer esan nahi dugu horrekin gure ingenieriek, gure arkitektoek joan daitezen Estatu Batuetan proiektu bat gauzatzera. Gure enpresak, gure itxasoko enpresak Estatu Batuetan jardun dezaten, gure hegazkin konpainia, konpainia aeroek ere Estatu Batuetan jardun alizan dezaten. Horiek dira gure zerbitzuak, ez gara zerbitzu publiko ez izketen ari, gu zerbitzu hori ez izketen ari digara. Hemen ez da negoziatzen zerbitzu publikoen privatizazioa, osasuna edo hezkuntza izan daitezkeen bezala. Hori ez dago itun honen esku, baina bai esan dezakegu estatu bat, Europako estatu bat edo Eusko Jaurlaritzak erabakitzen badu zerbitzu publikoa privatizatu nahi duela eta bertako partaze pribatuari eskaini nahi badio, kasu horretan akordio hau daitun honek albidetuko luke Estatu Batuetako enpresek Europako enpresek bezalaxe jokatu alizatea eta bertan diskriminaziorik ez egotea sistema honek. Hau indartu egingo genuke baldin eta zerbitzu publiko bat, hau da osasun eta hezkuntza zerbitzu bat privatizaturikoa gero berriz publikora itzuliko balitz, hor klausula bat gehituko genuke hori ahalbidetzeko eta inolako kontrobersiarik sor ez dadin. Hori da Kanadarekin negoziatu duguna eta idatziz daukaguna eta sinatzear dagoena. Hay otra parte importante del acceso al mercado. Badago merkaturako irisgarritasunaren beste atal nagusi bat Estatu Batuetan lizitazio publikoei dagokiena. Horrek esan nahi du Europako enpresa batek bere altzariak saldu nahi baditu New York estatuko eskola publiko batean, ba ez diete uzten parte hartzen kanpotarrak direlako. Amerikako lizitazio publikoetan badago sistema bat diona Amerikarra den produktua erosi eta lehentasuna edo esklusibitatea eskaintzen dizkiete bertako produktuei eta honek baztertu egiten ditu nolabait Europako beste hainbat produktu. Los astilleros finlandeses que fabrican Finlandiako astilleroek, ontzigileek esan zigutenez, etzieten uzten bertan izuz puskaltzaile horiek ontzi horiek saltzen izan ere bertako garraio ministerioak edo itxas garraioko ministerioak arautzen du hori eta etzieten eskaintza hori ematen ez da ere etzieten uzten ontzi hauek bertan alokatzen los garraioteko esate baterako eta honelako gisa honelako egoera berak bizi ditugu etengabe. Bestetik gertatzen da eta Euskadin badaude enpresak trenbideetan eta trenekin jartzen duten eta ezin izaten dituzte bere bagoiak, tren bagoiak Estatu Batuetan sartu edo oso zaila egin zaila sartzea. Edo batu eta makarrik usten diete, baldi eta bertako Estatu Batuetako iritzi publikoak edo eskuna publiko ekalera erakitzen badute. Badago beste akordio zati bat, garantzitsua dena. De erregulazioari dagokena, hau da, estandaren erregulazioari dagokena, hau da, nola zabatu dezakegu muga hori, muga konplexuak dira, ez zin dira sektore guztietara edatu. Esas barreras suponen mayor coste y cuya eliminación, o al menos eliminar alguno de los aspectos, supondría un beneficio. En el sector de automóvil, coches, pero sus piezas también, los cosméticos, los productos farmacéuticos, los productos químicos, la ingeniería mecánica, la máquina herramienta. Hay unas reglas muy estrictas de seguridad. Por ejemplo, si usted quiere exportar, si Volkswagen quiere exportar o Mercedes de Vitoria quiere exportar sus furgonetas a Estados Unidos, tendrá que cumplir con las reglas de emisiones de CO2 de Estados Unidos, con las reglas de seguridad de frenado, de neumáticos, de todo de Estados Unidos. Bien, eso es ningún problema y no vamos a cambiarlo. Lo mismo que no vamos a cambiar nuestras reglas. Sin embargo, lo que sí podemos es simplificar la manera en que se produce el test, la verificación de esas reglas. Ahora mismo, el que exporta, si la Mercedes de Vitoria exporta una furgoneta a Estados Unidos, tiene que comercializarla en Europa,
estrellarla contra un muro para demostrar cómo es el test de crash, tiene que probar los airbags, los cinturones de seguridad, todo conforme a la legislación europea. Y cuando llega a Estados Unidos, tiene que destrozar otra furgoneta contra una pared, volver a demostrar que los cinturones de seguridad funcionan, que los airbags corresponden a las reglas americanas. Lo que estamos intentando es que eso se haga una sola vez y no dos veces, porque destrozar un coche cada vez cuesta mucho dinero. Lo mismo sucede con todas las maquinarias. Hace unos días, los fabricantes de maquinaria robotizada en Alemania nos decían: fíjese en qué situación estamos, que un robot hecho en Alemania para la industria automovilística, estos que se mueven y se articulan, pues simplemente los criptogramas de seguridad que iban pegados, de peligro, movimiento, etcétera, son distintos en Europa y en Estados Unidos. Nos obliga a cambiarlos. Por razones de seguridad, los cables eléctricos de algunas máquinas son de un color en Europa, rojos, negros, azules, para que el técnico no se confunda. Pero en Estados Unidos son de otro color. Y entonces, cuando exportan la maquinaria, tienen que cambiar los cables en función del color que impone la regulación americana. Y a cualquier empresario que le pregunte que esté exportando a Estados Unidos, le contará historias de este tipo. Y todos nos preguntamos, esto es absurdo. Al fin y al cabo, la máquina es igual de segura, el vehículo es igual de seguro aquí que allí. Puede haber pequeñas diferencias en el tipo de reglas, pero se podría eliminar muchos costes y mucho tiempo buscando una cierta compatibilidad de la comprobación de esas reglas. Y el otro capítulo de regulación importante, que es el de las inversiones, que es uno de los que suscita más debate en este momento, el debate político. Vamos a incluir también dentro de estas reglas generales un capítulo anticorrupción, de desarrollo sostenible, donde vamos a hablar también de reglas sociales y medioambientales. Un capítulo políticamente muy importante para Europa, que es el de acceso a la energía. En este momento, según la ley de Estados Unidos, los Estados Unidos no pueden exportar petróleo en crudo o gas, por razones de seguridad nacional, por razones estratégicas. Aunque es uno de los mayores productores del mundo, tienen prohibido exportar. Todo el petróleo que produce Estados Unidos se queda en Estados Unidos. Y, por supuesto, importan porque consumen más de lo que producen. Sin embargo, con la revolución del fracking, del gas de esquisto, Estados Unidos ahora produce muchísimo más gas del que consume. Pero tiene prohibido, dices que no, ¿aún importa más gas también? Bueno, luego lo hablamos porque es un tema apasionante. Vale, gracias. En cualquier caso, produce mucho gas y ahora están en condiciones de exportarlo. Y la ley les impide exportarlo. Sin embargo, esta semana, por primera vez, el Congreso de Estados Unidos ha dado una autorización a las primeras exportaciones de gas, de esquisto, y el primer barco de gas desde Estados Unidos ha llegado a Europa, a Portugal concretamente, hace unos días. Entonces, ha habido un cambio también de política. Desde Europa decimos, eso es muy importante porque queremos reducir la dependencia del gas ruso. Aquí quizá no sea tan importante, pero si preguntamos a los lituanos, los polacos, los estonios o los finlandeses, nos dirán, es muy importante porque ellos importan el 100% del gas que consumen de Rusia y quisieran diversificar. Y ese es un tema en que Estados Unidos tiene también una dificultad en cambiar su mentalidad y empezar a permitir la exportación de petróleo y de gas. Vamos a incluir también un capítulo para dar más transparencia y facilitar el acceso a la información reglamentaria a las pymes. Entonces, vamos a tener por primera vez un capítulo sobre pymes que permita crear plataformas de información. El 80%, el 88% de las empresas que exportan a Estados Unidos son pymes, porque son muchas también, aunque solo representan en torno al 28% del comercio. Luego tenemos unas cuestiones más técnicas, como son las reglas de origen, y luego un capítulo muy importante y muy controvertido, que es el de la protección de las indicaciones geográficas, el queso de Idiazábal. Ahora mismo,
cualquier fabricante americano podría hacer un queso y decir queso Idiazabal, sin ningún problema. Nosotros queremos poner unas reglas para que esto no sea así y el queso Idiazabal que se exporte a Estados Unidos sea el de verdad y no el que buenamente puedan inventarse los americanos. Entonces, es un tema muy controvertido porque para los americanos estas indicaciones geográficas a las que estamos tan vinculados, para ellos es una invención proteccionista, simplemente, porque no les dejamos que ellos exporten champán de California a Europa. Y es verdad, no pueden, pero hay un champán de California. Hay un champán que se hace en California y se vende como champán. En Europa eso no se puede. El cava es cava y el champán es solo si viene de la región de champán. Entonces, todo esto es un tema muy controvertido, tiene un enorme valor, no solamente sentimental para los europeos, sino tiene un enorme valor económico, porque la botella de champán francés se paga más que la del champán californiano, no nos engañemos. Esto es en cuanto al contenido. Estamos en un debate político. ¿Por qué? Porque es Estados Unidos, evidentemente. Todo lo que supone relación con Estados Unidos suscita un gran debate. Estamos tocando el nervio y los principios básicos de la globalización, que también es un tema muy controvertido. Hay también una mayor concienciación por parte de los consumidores de proteger nuestros derechos, de saber qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos comprando. Ya no solamente si el producto es seguro, es que yo quiero saber que cuando me compro un jersey o una camiseta en Zara, me gustaría saber si ha sido producido en Bangladesh, si ha sido producido por niños o si ha sido producido por esclavos. Tenemos derecho a saber como consumidores. Entonces, todo esto genera un mayor interés y preocupación por parte de los consumidores. Y luego hay, relacionado con esto, una preocupación de que quizá este acuerdo reduzca los estándares que tenemos. Y Juanjo lo ha dicho claramente en la introducción. Nos creemos que tenemos los mejores estándares del mundo, los más elevados de medio ambiente, laborales, sociales, de protección a los consumidores. Bueno, todo se puede discutir. El mejor ejemplo, lo que hemos visto con los coches Volkswagen y las emisiones. Las han descubierto en Estados Unidos, porque tenía un sistema de control más estricto que el nuestro. Y no solamente eso. En materia de protección a los consumidores, la legislación americana ha obligado a Volkswagen a compensar a los compradores de Volkswagen en Estados Unidos con una cantidad de dinero o la posibilidad de recomprarles el coche. En Europa estamos esperando, no tenemos una legislación parecida. Entonces, debemos también cambiar un poco la percepción de que a lo mejor no todas las reglas medioambientales, sociales, laborales, de consumo o de protección al consumidor de Estados Unidos son tan malas. En algunos casos son inferiores. Hemos debatido con representantes de los sindicatos que nos han explicado las enormes diferencias que hay. Sí, de acuerdo. Y en materia de protección al consumidor, de etiquetado de productos alimenticios, creo que tenemos un sistema mucho mejor, además basado en el principio de precaución, por el cual en materia alimentaria tenemos que demostrar que el producto es sano. Mientras que en Estados Unidos todo producto es sano hasta que se demuestre lo contrario, que es ligeramente diferente y que tiene un enorme impacto en la comercialización. Y los dos últimos temas más controvertidos que dejo para el final son las inversiones y la transparencia. Las inversiones. Estamos en una situación de transición. En este momento hay 1.500 acuerdos bilaterales de inversiones en vigor entre los 28 estados de la Unión Europea y otros países. Nuestro análisis es que esos acuerdos de inversiones no son buenos, no son transparentes, son acuerdos de resolución de controversias a través de arbitraje privado, por el cual la empresa que puede llevar a este tribunal a un gobierno por expropiación o por cambios regulatorios. Esa empresa elige a los árbitros, el país demandado elige a sus árbitros y estos se ponen de acuerdo. No hay transparencia,
Estos árbitros no son siempre independientes, porque evidentemente algunos los ha nombrado la empresa que está litigando, y luego a veces vemos que esos abogados, árbitros que defienden a una multinacional, en realidad son funcionarios de ese país en excedencia, que hasta hace poco les defendía en este tribunal. Que hay abusos, que esta empresa litiga contra el gobierno en los tribunales nacionales, cuando los tribunales nacionales no le dan la razón, dice, ah, bueno, pues ahora uso los tribunales internacionales de arbitraje. Doble vía. ¿Por qué? O cuando han utilizado el tribunal de arbitraje, luego no hay posibilidad de apelación. Pero en cualquier sistema judicial siempre hay una posibilidad de apelación, al menos la que conocemos en Europa. Esa es la situación hoy. No nos gusta y crea, por supuesto, con mucha razón, muchas preguntas. Entonces, con Estados Unidos nos hemos propuesto cambiar este sistema y sustituir los acuerdos bilaterales que tienen algunos estados por un sistema nuevo, que proteja a nuestros inversores de manera justa, pero que introduzca transparencia, unos árbitros independientes que provengan de la judicatura, que sean nombrados por los gobiernos, pagados y remunerados por los gobiernos para que no tengan conflictos de interés, que todo el procedimiento sea transparente, que haya posibilidad de apelación, que no haya posibilidad de elegir hoy voy a los tribunales nacionales y si no me dan la razón me voy a los internacionales, o uno u otro, sin posibilidad de utilizar las dos vías. Todas esas mejoras las queremos introducir. Quizás sea una etapa de transición, quizás no sea el mejor sistema al que vamos, pero sin duda creemos firmemente que es una mejora importante sobre el sistema actual. Y es urgente, porque hay muchas demandas. Hace unos instantes me recordaban que España en este momento tiene 30 demandas de este tipo, conforme a los en torno a 80 acuerdos bilaterales que tiene España en materia de inversiones con otros países. Urge, entonces, cambiar el sistema. Entonces, decir no al sistema, no al sistema que propone la Comisión Europea, es una opción, pero entonces, ¿qué hacemos con los que tenemos en vigor? Y el último tema de gran debate es la transparencia. Vamos a ser muy honestos. Estos temas no interesaban a nadie. Hace 5 años, si hubiera propuesto venir a hablar de este tema, creo que hubiéramos conseguido 5 o 10 personas máximo, y a lo mejor forzando un poco. No interesaban a nadie. Bien, el hecho que haya debate y que suscite interés es muy bueno, es muy sano, porque estos acuerdos afectan nuestras vidas. Estoy de acuerdo, en el fondo nos alegramos. He de reconocer que nos ha cogido un poco por sorpresa. Cuando empezamos a negociar con Estados Unidos, lo hicimos como siempre. Como no le interesaba a nadie, poníamos un poquito de información y debatíamos en el Consejo, con los Estados miembros, en el Parlamento Europeo y poco más. Intentábamos hablar a la prensa cuando nos querían escuchar. Y ahora hay un enorme debate que al principio nos pilló un poco desprevenidos y de ahí esa percepción de que ha habido opacidad u ocultación. No es nuestra intención en absoluto. De hecho, estamos aquí debatiendo, pero la Unión Europea es muy grande, somos 500 millones de europeos y no podemos ir a cada uno de ellos. Lo estamos intentando, evidentemente. Las nuevas tecnologías nos ayudan. Hemos puesto en Internet toda la información que tenemos en este momento. Pero no olvidemos que esto es una negociación en curso, que ha avanzado, que todavía falta mucho trabajo y que no hemos finalizado. Entonces, cuando nos hacen algunas preguntas, no tenemos respuesta porque no hay acuerdo. Podemos decir y explicar, y está publicado, cuál es nuestra intención, cuál es nuestro objetivo. Y todas las propuestas que nosotros hacemos, las publicamos inmediatamente. Además, son temas muy complejos, muy técnicos. Nadie es experto de todo, evidentemente. Empezando por yo mismo, que no conozco todos los temas que se están negociando. Para que se haga una idea, nuestro equipo negociador europeo está compuesto de en torno a 80 funcionarios, cada uno experto en un tema muy, muy concreto. Y eso hace muy difícil también explicarlo. Y lo intentamos de manera simplificando los textos y luego haciendo un debate con preguntas y respuestas y contestar a todas las inquietudes.
En cualquier caso, el día que haya un acuerdo como el que hemos hecho con Canadá hace poco, el texto completo estará público y disponible. Aquí no hay acuerdos secretos, no hay páginas secretas, no hay protocolos ocultos, es imposible. Y todo el texto estará disponible para comentarios porque tiene que ser aprobado, ratificado por los 28 Estados miembros de la Unión Europea y por el Parlamento Europeo. Y si los Estados miembros o el Parlamento dicen que no, pues es que no. Y la Comisión sabe cuáles son los temas sensibles, los temas que suscitan debate, que son muy importantes para los europeos y que si no los negociamos bien, no serán aprobados y ratificados. Somos muy conscientes de ellos. Entonces, necesitamos este debate para comprender, tomar nota de las sensibilidades y excluir o negociar correctamente todos estos capítulos. Hay una parte del acuerdo que es temporalmente confidencial, evidentemente. Uno cuando juega las cartas al mush se puede compenetrar con su compañero, pero no le enseña al contrario las cartas o al póker. Entonces, durante la negociación, evidentemente, no queremos decirle a los americanos hasta dónde estamos dispuestos a ceder o qué es más importante para nosotros. Es normal. Estos meses hemos observado cómo, a nivel del Estado español, los partidos han estado negociando. Bueno, yo he visto a todos los partidos entrar en una sala, las cámaras salen, toman fotos antes de que empiece la reunión y luego cierran la puerta. Es lógico, están negociando temas sensibles y las cámaras no pueden estar tampoco ni transmitir todo en directo, evidentemente. No sería una negociación honesta. Yo creo que eso hay que dar un poquitín de margen y comprensión a los negociadores para que puedan trabajar sin demasiada interferencia y presión del exterior. Eso no impide que el resultado de todas esas negociaciones se explique, se comunique y se rinda cuentas, por supuesto. Y por eso esas partes más sensibles no son del todo públicas y las compartimos con un número limitado de personas que necesitan verlo. Por ejemplo, todos los parlamentarios europeos, todos, sin excepción, tienen acceso a las partes que están clasificadas, que son confidenciales del acuerdo de momento. Pero insisto, esta parte también luego será pública. En el momento que se haya acordado esa parte, la presentaremos al público en general. Y los principios que gobiernan esas partes que son confidenciales también se explican, pero no damos los detalles. No damos cifras porque tienen también un valor económico. No queremos que especuladores tengan acceso y hagan sus cálculos de, bueno, pues si el acuerdo va a contemplar estas cifras de gas, de petróleo, yo ahora voy a especular calculando que sí o que no, según funcionen las negociaciones. No podríamos negociar así. Necesitamos mantener una cierta confidencialidad. Y por eso un número más limitado de políticos tienen acceso. Ahora mismo, además de todos los diputados del Parlamento Europeo y los ministros o funcionarios de los Estados miembros, todos los diputados de los parlamentos de los 28 Estados miembros también tienen acceso a estos documentos. Lo hacemos con unas ciertas medidas de seguridad, evidentemente, o una famosa habitación cerrada. Claro, queremos guardar la confidencialidad de esos documentos. No los transmitimos por vía electrónica para que la NSA nos lo vea inmediatamente. Entonces, tomamos precaución para no dar ventaja a nuestros socios en esta negociación. Y finalmente, hemos incrementado los diálogos con la sociedad. Insisto, es un tema difícil, tenemos recursos limitados. Lo que sí pedimos y reiteramos a todas las autoridades, a los gobiernos centrales, pero también, igual que al gobierno vasco o a todos los gobiernos, incluso locales, ayuntamientos, que nos ayuden a participar, a explicar, a recabar comentarios. Algunos lo hacen con muy buena voluntad, nos envían comentarios, ideas, organizamos foros, debates y hemos aumentado de manera considerable el debate con la sociedad civil. Y por todo ello, les agradezco mucho su tiempo, su interés y me gustaría oír sus comentarios, preguntas y, por supuesto, la posición de Laura. Muchas gracias.
Eskerrik asko, Miguel. Jarraian Laura González Etxabarri ditu hitza. Gero eztabaida gero izango da barka, después de Laura itzin ondoren hasiko gea, después de que intervenga Laura iniciamos el turno. Bueno, ba, kaixo, arratsaldeon eta eskerrik asko antolatzaileei, ba, hola gonbidatzeagatik eta bueno, aukera emateagatik gure ikuspuntua eta gure iritzia, azaltzeko akordio tratatu honen inguruan. Nik, bueno, oso zabala da eskosak eta orduan aleginduko naiz puntu batzuk azpimarratzen eta denbora ematen ez ditena gero behar bada debate garaian ba, pixkat kompletatzeko aukera izatea espero dut. Bueno, zer dan TTIPa, Europar Batasuna eta Amerikatako Estatu Batuak negoziatzen ari diren merkataritza eta inbertsiorako itun transatlantikoa dela badakigu, eta akordio asko, merkataritza eta inbertsio akordio asko daudela munduan zehar, eta Europa bera asko sinatzen ari dela azkeneko urte hauetan ere ikusi dugu. Baina nik gauzatxo bat esan nahi dut, hau ez da beste bat, ez da beste akordio bat, edo zein estatuen artean sinatutako beste akordio bat. Kontutan hartuta, Europar Batasuna eta Estatu Batuen pisu ekonomikoa munduan, ba, akordionek badu bere eragina, izango du, aurrera ateratzen baldin bada, bere eragin handia. Bien artean munduko barne produktu gordinaren erdia, ile erdia suposatzen dute, eta merkataritzaren erena, 800 milioi biztanle, bien artean. Eta hori alde batetik, eta bestetik belaunaldi berri bateko akordio baten aurrean gaude. Hori izaten da, porque orain arteko akordio ohikoak, akordioen helburu nazioarteko, merkataritza akordioen helburua, muga zergak ezabatzea izaten zen. Produktu batek, esan bezala, herri baten sartu behar duenean, ordaindu beharrezko muga zerga horiek ezabatzea izan da orain arteko helbururik nagusiena. Gaur egun, Estatu Batuak eta Europar Batasunaren arteko muga zergak orokorrean oso baxuak dira. Industri produktuetan, ba ez da, ehuneko hirura iristen, eta, bueno, ba, nekazal produktuetan, pixka eta handiagoak dira, eta hainbat tekstil, kalzado produktuetan handiagoa dira, baina orokorrean, eta arlo handienetan muga zerga hauek nahiko baxuak dira. Beraz, hori ez da helburu nagusia, akordionen helburu nagusia. Muga zergak ez diren beste trabak, barreras no arantzelarias deitzen direnak, hoiek dira, hoiek eta araudiak dira tratatu hauen helburu nagusiak. Araudiak izan leizke, araudi teknikoak, kalitatezkoak, etiketatuarenak, segurtasunezkoak, bizkata aipatu du kotxe baten frogak eta araudi tekniko batzu badaude, eta badaude beste araudi mota batzuk, teknikoak ez zinenak, ezabatu ezin direnak, eta hoien arteko kompatibilizazio edo harmonizatzea da tratatu hauen helbururik garrantzitsuena. Beraz, belaunaldi berri bateko tratatuak dira, helburua arauak direlako. Arauak suposatzen dituzten trabak ezabatzea, posible denean, eta posible ez denean, araudi hoien arteko kompatibilizazioa edo harmonizazioa bilatzea, kasu honetan Estatu Batuak eta Europan artean. Beraz, araudiak dira, helburua. Eta, bueno, kontutan izan behar da, lege eta araudi hoiek ba, batzutan teknikoak direla, batzutan burokrazia besterik ez dutela suposatzen, adibideak argiak dira. Ze proba egin behar dira, ba, Europar kotxe baten intermitentea ondo dagoela ikusteko Estatu Batuetan, gauza horiek danak ulertzen ditugu, burokrazia ezabatzea danak ulertzen dugu, eta bidezkoa ikusten dugu. Baina tartean dauden beste arau batzuk ezabatzea ez dugu inola ere bidezkoa ikusten, edo harmonizatzea ez dugu bidezkoa ikusten. Ze lege eta araudi asko, gizartearen langileen, gizartearen ingurumenaren, kontsumitzaileen interesak edo eskubideak babesteko egindako arauak dira. Eta orduan arau hoiek larritzen gaituzte, arau hoiekin zer gertatuko den horrek preokupatzen gaitu. Adibidez, lan segurtasun mailan dauden arauak traba bat izan daitezke merkataritzarentzat, bai, baino beharrezkoak dira. Edo produkto kimiko batzuk debekatzen dituzten arauak, kontaminatzailea direlako, edo osasunarentzako kutsagarriak direlako, debeku hori ere traba bat izan daiteke merkataritzarentzat, bai, baina beste ikuspuntu batetik beharrezkoa da, edo OGM edo transgenikoen kiko erregulazioak, edo bueno, lan araudiak, orduan arau guzti hoiekin ba, gertatuko dena, eta helburu direra kontutan hartuta, ba, bueno, ba, hoiek dira guretzako traba garrantzitsuenak eta jakin nahi dugu zer gertatuko den hoiekin. Helburu hauek lortzeko,
tratadu hauek eta ez da TTIPa bakarrikan, hor dago Zeta, Europar Batasuna eta Kanadak sinatu berria duten akordioa, eta badaude beste akordio batzu, Transpazifikoa, TISA, bueno, hauek alde batetikan inbertsore transnazionalei, hau, multinazionaleta zaigea, herri batetik bestea inbertitzera dijoara normalean multinazionalak dira, hoiei ikusiko dugu akordio hauetan egundoko boterea ematen zaie, eta beste alde, gobernuen akzioa debekatu edo murriztu egiten da arlo askotan, merkataritzarekin zerikusia ez daukaten arlo askotan. Beraz, akordio hauen berezitasunak hoiek dira, inbertsorei egundoko botereak eman eta gobernuen akzioa murriztu. Eta, bueno, ba, akordio hau estrategi orokor baten barruan ikusi behar da, esaten dut, ez da akordio bakarra, badaude beste akordio batzuk eta estrategi orokor horretan ulertu behar da. Eta ez da gaina, Europa, bueno, gero ikusiko dugu, estandarrak esaten gendu, hemen altuagoak dira, orokorrean Europan estandarrak, orokorrean altuagoak dira, hainbat arlotan ez dira izango, baina orokorrean bai. Baina ez gara, ahi, Europar estandarrak, ari garen... Ari garen kontua da, estandar altuenak dauden neurrian behera jetxe alde nahiko direla, interesak hortik doazelako. Ez da herrien arteko gatazka bat, elite politiko eta ekonomikoa bultzatzen duten instrumento bat dau, eta lortu nahi dena estandarrak jestea, berdin da nun diren altuenak, lortu nahi dena estandarrak jestea, eta ikusiko dugu hori lortzeko ba, ze instrumentok sortzen diran. Bueno, aipamen askar bat. Nola ari dira negoziatzen TTIPa? Bueno, ba, aipatu dugu, sekretupean. Sekretupean hasi ziren negoziatzen, negoziaketak hasteko agindua urtebetera, urtebete baino gehiago pasazan, publiko egintzeneako, eta publiko egintzan presio soziala zelata, gizarte organizazio eta mugimenduen kritikagatik, eta baita ere, Europako arartekoak edo ombudsmanek egindako txostenen ondorioz, kritikatu egiten zuen, gardentasun falta, isilpean ari zela negoziatzen, ostean komisioak eta Cecilia Malmström komisaria berria iritsi ondoren, ba, bueno, dokumento batzuk publikatu ditu, gardentasuna hitz egiten du, egia da dokumentu asko publikatu dituztela, baina egia da baita ere dokumentu garrantzitsuenak ez direla publikoak oraindik ere, beraz, ez dakigu oraindik ere zertan ari diren. Adibidez, ba, bueno, dokumentu garrantzitsuenak, negoziazioak eta zirriborroak ez dira publikoak egiten, edo hainbat komisioko negoziatzaileek izaten dituzten bilerak lobiekin ez dira publikoak egiten, bilera hauen agendak ez dira publikoak egiten, ombudsmanak ala eskatu basun ere. Eta gainera, bueno, ba, esan da, Europako Parlamentuko kideak aukera daukate publiko, bueno, publiko, hainbat publiko ez diren hainbat dokumentu ikusteko aukera daukate reading rooms, edo irakurketa gela itxi batzuetan, ez dituzte dokumentu guztiak ikusteko aukera, ez sala itxi hoietan ere, dokumentu batzu bakarrikan, sala hoietara Europar parlamentaria tasaigea edo edozein estatu kideko parlamentaria tasaigea. Sala hoietan sartzeko baimena eskatu behar da aurretikan, konfidentzialtasun konpromisu bat sinatu behar da, ezin dute telefono mobila edo ezer sartu beraiekin sala horretara, boligrafoa eta papela kasu batzutan, bakarrik egoten dira, ordenagailu batekin, bi ordu maksimo, eta gaina dokumentu guztiak inglesez daude, ingles oso teknikoan daude, eta ezin dute inolako laguntzailerik eraman, oseak, bueno, gardentasun hori, ez dokumentu guztiak eta gaina kondizio hauetan, eta gaina ikusten dutena berri ezin dute eman, ze konfidentzialtasun konpromiso bat sinatu behar dute. Orduan, bueno, ba, guk ikusten dugu, komisioaren aldetik ba, arpegi garbitze prozeso bat izan dela gardentasun hau, baino benetan ez dela prozesu garbia. Aldiz, industriatako lobiak negoziatzaileen gana iristeko izan dute, orain arte errestasuna handia eta aurrerantzean erala izango dute. Hor badago erakunde bat Corporate Europe Observatory horrek egindako txosten batean azaltzen da Europako komisioak negoziazioa prestatzeko egindako 560 bileretatik eguneko 92 industrietako lobi boteretsuekin egin zituela. Eta eguneko 4 bakarrikan interes publikoa ordezkatzen duten organizazioekin, sindikatuak, ekologistak, kontsumitzaileak eta estatu batuetan gauza berdina. Zer diote TTIParen alde daudenak?
ba, bueno, entzun dugu baita ere bi argudio mota daude. Alde batetikan argudio ekonomikoa eta enpleguarena, hazkuntza ekonomikoa sortuko du eta enpleguak sortuko ditu, eta beste aldetik argudio geoestrategikoak. Mendebaldeko modeloa, Western model, Europa eta Estatu Batuen modeloa munduan zehar garatu nahi baldin badugu, hau dugu tresna. Bestela beste eredu batzuk garatuko dira okerrokoak direnak. Hazkunde ekonomikoa eta enplegoa eskaintzen dituzte, oso ondo, oso gustura entzuten da hori krisi kontekstu batean, langabezi tasa altua dauden kontekstu honetan, baina bueno, eta hori horretaz hitz egiteko ikerketa batzuk agindu zituen komisioak eta ikerketa horietan oinarritzen dira hazkundea eta enplegua sortuko direla esateko. Baina esan behar da ikerketa hauek oso kuestionatuak izan direla. Alde batetikan ez direlako ikerketa independienteak eta beste aldetikan erabilitako metodologia edo metodoagatik. Orduan oso kuestionatuak izan dira komunitate zientifikoa, akademikoagatik. Ontzat emanda ere, ikerketa horiek ontzat emanda ere, aurreikusten duten hazkundea ez da handia, txikia da. Aurreikuspen optimistena kontutan hartuta, eta hau estenario irreal batetan gertatuko litzake. Esaten dute, 10 urteetara barne produktu gordina eguneko 0,5 eta 1 artean igoko litzakela. Susan Georgeen esanetan, Europar bakoitzeko kafe baten kostea, suposatuko luke, 2017 urtean. Eta horretarako traba ez tarifario guztiak ezabatuta egon beharko lukete, zerbitzu publikoen kontratazioa guzti zidikia, osea, eszenatokia ez da erreala. Eta gaina, ikerketa hauek ez dute kontutan hartzen, esaten dute bai, esportazioak gehitu egingo dira, bai, baina Europako estatuen arteko merkataritza jetxe egingo da. Eguneko, esaten dute, 30 arte jetxiko dela. Beraz, ikerketak ez dira independienteak, metodologia ez da onartzen, eta badaude gaina beste ikerketa batzu guztiz kontrakoa esaten dutenak. Argi da, olako tratatu batek irabazleak eta galtzaileak sortuko dituela, norbaituk izango dute irabazia handia, baino gehiengoarentzat galera besteek ez da ikusten. Beste ikerketa kontrako esaten duen Tuft Unibertsitateko ikerlan batek dio, eta honek nazio batuen politika orokor eredua jarraitzen du ikerketa egiteko, eta dio gaur Europa aplikatzen ari den austeritate politikak kontuan hartuta, dauden langabezitasa kontuan hartuta, Europar Batasunan 600.000 tik gora enplegu galduko liratekela. 600.000 tik enplegu gora galduko liratekela. Eta soldata jaitsiera garrantzitsuak izango liratekela. Ez hori bakarrikan, esaten du baita ere, Europar Batasuneko esportazioak bera egingo dutela, barne esportazioak, eta baita barne produktu gordinak ere. Eta gobernu guztien diru sarrerak murriztu egingo direla. Beraz, guztiz kontrakoa esaten duten ikerlan serioak badaude, eta metodologi onartutako batekin egindakoak. Eta hori, koste sozialari buruz hitz egin gabe. Estandarra jesteak ze kostu soziala erakarriko luken. Baina, aipatutako ikerlan horietaz gain, badago ikasgai garbia uzten duen aurreko esperientzi bat. Eta hau da, Amerikar Estatu Batua, Kanada eta Mexikoren artean sinatutako nafta edo komertzio akordioa, 1994 urtean sinatu zen, beraz 20 urte baino gehiago igaro dira, epe luzean ondorioak ikusteko aukera ematen duena, eta akordio honen ondorioak ikusten dugu izan direla, enplegu galtze oso altuak, Mexikon eta baita Estatu Batuetan ere. Estatu Batuetan, industria sektorean 600.000 enplegu galdu zirela. 600.000 eta 1.200.000 arteko enplegua galdu zirela. Mexikon soldata, enplegu hobe galdu ziren deslokalizazioak zirela medio, Mexikon soldata asko zire bajuagoak zirelako. Eta Mexikon ere nekazaritzan egundoko enplegu galerak izan ziren. 1.000.000tik gora lanpostu galdu ziren. Orokorrean, aberastasunaren banaketa guztiz okerrea egin zuen, aberatsago eta pobreak pobreago, prekarizazioa izugarri zabaldu zen, soldata jaitsi egin ziren orokorrean, eta errenta banaketa herrialde guztietan errenta banaketak okerrera egin zuen.
Hori, bueno, ba, aurreikuspen positibo edo optimista hoien aurrean dagoen, dauden beste aurreikuspenak eta esperientziak. Aipatzen dira baita ere enpresa txiki eta ertainak, eta hemen ez naiz gehiegi luzatuko, baina bueno, ba, esan Europar mailan 20 milioi enpresa txiki eta ertain pime, primeak daude eta langilegoaren gehien, bueno, 66 baino gehiago okupatzen dute. Hauetatik Europar batasunetik kanpoa esportatzen dutenak, eguneko 13 bakarrikan dira. Eta estatu batuetara esportatzen dutenak, eguneko 0,7 dira. Beraz, ETEak, enpresa txikiak, Europako enpresa txikiak, ez dute gehiegi esportatzen Ameriketako estatu batuetara. Egia esan ez da ikerketa lan sendorik egin ETEen inguruan eta ETEek jasango duten egoeraren inguruan. Baina aipatu dugun naftaren edo Mexikokin, Mexiko estatu batuak eta Kanadan artean sinatutako akordioak ere ematen digu ikasgaia gai honetan. Ze lanpostuak galdu ziren lanpostuak gehienak ETEetan izan ziren. Gainera, TTIP-ak sortzen dituen tresnak, ikusiko dugu, enpresa transnazional handiei begira sortutako tresnak dira. Haien neurrira egindako tresnak dira. Eta adibide, bueno, esanguratsua da, enik esan ditzazket gauza asko, baina esanguratsua da, Alemaniako ETE elkarte handienak, 260.000 kide dituenak, TTIP-aren bueno, kontra, edo TTIP-ak dituen hainbat tresnen kontra azaldu dela. Eta baita Baloniako, Belgikako Baloniako autonomo artisau merkatari eta ETE elkartea ISDS, edo, bueno, inbertsorea babesteko, orain ja ez da ISDS, baina inbertsorea babesteko prozeduraren kontra saldu da, eta baita beheraka eramango den harmonizazioaren kontra. Austrian eta Alemanian ere, 2005 ETE individualak negoziaketak bertan bera ustea eskatu dute. Beraz, bueno, guk esatea baino, gehiago da, beraiek ikusten dutena. Hau ez da zerbait ETEen egoera hobetzeko egiten den zerbait, ez da bintzet ETEetan pentsatzen egindako zerbait, baizik eta multinazionala haunditan pentsatzen egindako den zerbait. Beste alde eta bukatzeko ETEekin, esan, akordio hau aurrera egin ezkero, iritsiko zaien kompetentzia ere ez dala oso onuragarria izango, ze estatu batuetan soldatak batez beste 130 eta 140 artean baxuagoa dira Europa mailan baino. Eta, bueno, ba, beraz horrek ere izango du eragina, produktu merkeagoak iritsiko dira, porque orokorrean produktuak bete behar dituzten exigentziak baxuagoak dira, beraz produktu merkeagoak iritsi daitezke handik ona eta beraientzat izan daiteke, ba, kompetentzi ez oso leiala. Gero, zeuden argudio geoestrategikoak esan dugu. Ba, bueno, ba, TTIP-ari otan ekonomikoan ere deitzen zaio. Ze hor daude BRICS-ak, Rusia, China, eta guztioien boterea pixkat eusteko egin nahi den zerbait. Aipatu da, Europar eta, bueno, bereziki Europar modeloa munduan zehar garatzeko tresna dela. Baina, bueno, ba, hori ere ez da horrela. Bueno, alde batetik izan beharko kontuke ze eredu zabaldu nahi dugu munduan zehar, badakigu Europa nola dagoen. Azkeneko urte hauetako krisiaren ostean ezarri diren austeritate politikak, desberdintasunak areagotzen daude, desenplua gero eta handiagoa da, ze eredu zabaldu nahi dugu, ze noragoaz geu ere. Baina gero gaina erabiltzen diren tresnaren arabera ikusten da helburua ez dela hori. Tresna, ba, hori, harmonizazioa, araudien harmonizazioa lortzeko, elkar, onarpena, rekonozimiento, mutu horrek esaten du, bi parteen artean egindako zerbait dela. Ez dira ari pentsatzen, hau, kanpora, bertako eredu honena kanpora ateratzea, baizik eta bertan, bueno, ba, harmonizazioa beherak egitea. Eta zer esanik ez, ba, estatu batuetan desberdintasunak izugarri igo direla, aberastasunaren erdia populazioaren 110%-aren eskuetan dago, beraz ze eredu nahi da eksportatu, ez? Bueno, orduan argudio geoestrategikoak ere, ba, gure ikuspuntutik kuestionableak dira. Guk ze arrisku ikusten dizkiogu TTIP-eri? Arrisku asko ikusten dizkiogu, baina bueno, denborik ez daukat eta batzuk bakarrik aipatuko ditut. Ezagunenak direnak, hor dago inbertitzaile estatuen arteko auzia konpontzeko prozedura, lehen ISS, tribunal, arbitrai tribunal horiek dira,
Miguelek aipatu ditu, lehen ISDS bezala ezagutzen zen, orain komisioa proposamen berri bat egindu eta ICS bezala ezagutzen dira. Hauen bitartez, inbertitzaile atzerritar batek, multinazional batek, beste herrialde, bueno, estatu bat, salatu dezake, bertako araudiak kalte egin diola esanaz. Hau da, bueno, babai, a ber, nola saltzen duten. Inbertitzaile pribatu batek edozein estatu salatu dezake azken honek hartutako araudi edo legediak berari galera bat sortu diola esanaz, edo sortuko diola esanaz. Galera izan daiteke, perdida hori izan daiteke presente edo etorkizunekoa. Gehiegikeri hutsa da, estatu eta gobernuentzako subiranotasun galera izugarria suposatzen du, eta azken finean enpresaren interesak oztopatzen dituzten politika publikoei desafio egiteko tresna bat bilakatzen da. Multinazionalak gero eta gehiago erabiltzen ari dira prozedura hau. Eta adibide bat jarriko dut, porque ulertzeko askoz ere erresago izango da. Adibidez. Adibideak oso ezagunak direnak, bueno, nik uste beti berdinak aipatzen ditugula, baina oso esanguratsuak dira. Badago adibidez Philips Morris zigarro multinazionala, honek Australiako gobernuaren kontra jarritako auzia, milaka milioi eskatuz, gobernu horrek publizitatea debekatu duelako zigarro paketetan. Horrek publizitatearen debeku horrek galerak sortzen dizkio Philip Morriseri eta sartzen dio auzi bat Australiako gobernuari. Berdina, enpresa berdinak Uruguaiko gobernuari auzi bat sartzen dio honek paketean, tabako paketean, osasunerako txarra dela esatera behartzen duelako. Bi kasu hauetan osasun publikoa babesteko neurriak dira, gobernuak hartu dituztenak. Baina neurri horiek Philip Morrisek pentsatzen du bere, bueno, pentsatzen du ez, bere etekinen kontra doazela eta orduan sartzen ditu auziak bi gobernu hauen kontra. Edo Vattenfall Suediar enpresa batek Alemaniako gobernuaren aurka 3.700.000 eskatzen ditu, milioi euro eskatzen ditu, energia nuklearra pixkanaka, Alemaniako gobernua usten joango zela erabaki ondoren, bi zentral izteagatik. Eta enpresa honek zentraloien mantenimentua egiteko kontratua zuenez, basartzen dio auzi bat Alemaniako gobernuari, erabaki horrek bere kontra, berari galera sortzen diolako, edo etekinak, ez du zertan izan behar galera zuzera, baizik eta espero nituen etekinak ez ditutela lortuko. Horrela adibide asko daude, orduan hau gehiegikeri hutsa da, eta argi ikusten da, estatu eta gobernuen subiranotasunaren kontrako, bueno, instrumento bat dela. Gai honek kezka handiak sortu zituen, eta orduan presioa, jendearen presioa, gizarte erakundeen presioa areagotzean junda, eta Europar Batzordeak kontsulta publiko bat egin zuen gai honen inguruan, presioa zirela eta. Kontsulta publiko horren erantzuna, bueno, 150.000 pertsonak erantzun zuten kontsulta publiko horretara, sekula izan den erantzunik handiena, eta 187 kontra azaldu ziren, prozedura honen kontra. Ostean, komisioak prozedura berri bat, bueno, berria proposatu du, izena aldatu dio eta erreforma batzuk egiten dira. Hor, epaiak dira orain, eta ez arbitroak, lehen arbitroak ziren, orain epaiak dira. Baina ez dira epai publikoak, epaiak deitzen dira, baina ez dira epai publikoak, sistema publikoko epaiak. Adituak izango dira, ekspertuak izango dira, eta tratadua berak sortutako organo batek izendatuko ditu. Soldata jarri zaie, lanaren iraupena estartzen da, badaude aldaketa batzuk. Baina funtzean, gai garrantzitsuena mantentzen da. Eta garrantzitsuena da, ingurumena, osasuna, edo beste interes publikoak defendatzeko neurri ez diskriminatorioen aurka, jarri alko direla demandak, orain dikan ere, lehen bezala, ikusi ditugun kasuak orain ere egin alko dira, prozedimentu berri honekin. Gure zergetatik milioika euro erabiliko direla multinazionalei beren galerak, oraingoak eta etorkizunekoak ordaintzeko, eta prozedura berri honetan, espektatiba legitimoak, irabaztea espero dena babestu egiten da. Beraz, bueno, izena aldatu zaio, baina prozedura antzekoa edo berdina izaiten jarraiten du, bere arriskuak berdinak dira eta bueno, oso arriskutsua da.
Beste gai garrantzitsu bat eta guretzako oso arriskutsua dena da araudien kontu guztia, hau ez, erregulazio lankidetza edo esaten dena. Hau da behar bada tratatuaren gairik garrantzitsuena edo arriskutsuena, tribunal hauena, baino zailagoa da esplikatzen, hemen adibide garbiak ez daude, baina oso arriskutsua da eta TTIParen ardatza dela esan genezake. Erregulazio lankidetza honen bitartez, helburua da erregulazioak, Estatu Batuetakoak eta Europa mailako erregulazioak konpatibleak egitea. Konpatibleak, bai, indarrean dauden erregulazioak eta etorkizunean egingo direnak ere. Eta erregulazioak suposatu dezaketen kargak, bikoiztasunak eta desberdintasun horiek ezabatzea. Esaten da, honek kostu murrizpen handi bat ekarriko duela enpresentzako eta TTIParen etekinen onuren eguneko 80 ontatik datorrela. Ematen du estandar teknikotaz hitzeketen jardun gara, baina guk uste dugu edo pentsatzen dugu estandar guztiak arriskuan daudela neurri hauen bitartez. Gai tekniko aitzaki erabiliz edo burokrasiaren aitzaki erabiliz martxan jartzen diren tresnak araudi guztien beherantzako lerrokatzea ekarri dezatela. Karrera la baja, harmonizazioa la baja. Eta hori da, gaina, instrumentu hauen benetako helburua. Adibide asko da, bueno, esaten zan, estandarrak ez direla oso, bueno, beti ez dala Europa estandar mailan asko zobeto, babes mailan asko zobeto egoten Estatu Batua, baino. Ike, adibide txo batzuk ditut, eta, bueno, badakigu, guztiok adibidez transgenikoak edo OGM produktuen erregulazioa Europan asko zere estuagoa dela Estatu Batuetan, baino. Hemen kosmetikan erabiltzen diren produktuetatik, Europar Batasunan, produktu kimikoetatik, Europar Batasunan 1300 debekatuta daude, eta Ameriketako Estatu Batuen 11 daude debekatuta, osasuneako kaltegarri dielako. 1300 versus 11. Badaude diferentzia handiak, beraz, harmonizazio edo bateratze regulazio honek ekarri dezakena da, guk ikusten dugun arriskua da, behera botako ditula erregulazio estandar orokorrak. Hau nola egiten da? Erregulazio lankidetza hau nola egiten da? Badaude, hau pizkatu rolloa da, arautze neurrionak, buenas medidas regulatorias, prozesuaren gardentasuna garantizatu nahi dutelak, eta orduan interesatuei kontsultak. Simplifikatzen duten guztiok, porque oso luzea da, eta dana esateko aukeraik ez daukat. Hemen egit nahi dana da, alde batetik, dagoenako existitzen diren araudien arteko harmonizazioa, erratarako badaude bide desberdinak, izan daiteke harmonizazioa, edo elkar aitormena, rekonozimiento mutuo, zure herrian balio duenak, nire herrian ere balioko du, beste ezer gehiago eskatu gabe, bai batak eta bai besteak diferentzia handia dagoenean, beheraka bultzako dituzte estandarroiek. Bai batak eta bai besteak. Gero dago, etorkizunean egingo diren legeen inguruko koordinazioa. Horretarako, komisioak beste instrumento batzuk sortu nahi ditu. Konsulta prebioa, bi aldeen arteko dialogoak, transparentzia. Gauza hauetarako bai dagoela transparentzia. Lege berri bat, araudi berri bat egiterako, parte batek bestea konsultatu beharko du. Eta ez bakarrikan parte batek bestea, Europak, Estatu Batuak eta Estatu Batuak Europa, baizik eta interesa duten parteak. Eta hemen sartzen dira, zein sartzen gara guztio, zein egute interesa. Baina, multinazionalak, enpresak eta baita ere erakunde sozialak. Baina ez gaude egoera berdinean. Ez gaude egoera berdinean. Medio desberdinak ditugu batak eta besteak. Beraz, privilegioa berriro ere multinazionalei emango zaie. Honek, konklusion edo emaitza bezala dauka, lege arautze eta lege egiteko prozesoan atea irekiko zaiela, bai, kasu honetan, Ameriketako autoritatei, eta baita ere lobiei, lobi handiei. Beraz, lobi lana legegintzan instituzionalizatu egingo da. Eta hau da, eta gaina, esaten da akordio bizi bat dela. Beraz, hau ez da bapatean egingo den zerbait. Existitzen diren arauen arteko harmonizazioa, pixkanaka egiten joango da, eta aurrerantzen egingo diren arauen
kompatibilizazio hori edo prozeso berri hori aurrerantzean egingo da. Akordio bizi bada ze guztia ez da orain itxiko. Eta jarriko dira martxan tresnak aurrerantzean guztia posible izan, ahal izateko. Beraz, lobiei egundoko boterea ematen zaie, egundoko kapazitatea ematen zaie legegintzan interbenitzeko. Honek, demokraziarentzat eta interes publikoaren alde arautzeko aleginentzat arrisku bat da. Ze indarrean dauden legeak beheraka harmonizatuko dira eta etorkizunean egingo diren legeentzat lobiei, lege hauekiko lobiei atea irekitzen zaielako. Eta, bueno, nik azken aipamen bat, ez dakit denboraz nola noan, bi minutu, lan baldintzei eta eskubidei dagokionez, asko luzatu naiz, beste gaietan, bueno, ba, lan ikuspuntutik ez gaude ez da ere oso lasai egoteko aukeran. Estatu batuak, bueno, negoziazio agintean ezer gutxi esaten da, lan baldintzen inguruan, esaten dira bi aldeak, lan duina sustatzeko eta OIT-ren estandarrak ezartzeko mekanismoak onartuko dituztela akordioan. Beste xehetasunik ez da esaten. Beraz, oso orokorra eta noski gomendio bat besterik ez da. Eta hemen gogoratu behar da Estatu Batuak hitzarmen OIT-eko hitzarmen gutxien sinatu duten estatuetariko bat dela. Denetara, 189-tik 14 besterik ez ditu sinatu, eta oinarrezko 8 hitzarmenetatik 2 bakarrikan sinatu ditu. Lan esklaboaren kontrakoa eta aurren lanaren kontrakoa. Ez ditu sinatu, ez ditu berretxi, askatasun sindikalari buruzko hitzarmena, sindikalizazio eta negoziazio kolektibari buruzko hitzarmena, eta bueno, soldata berdintasunezkoa, eta bar. Mundu garatuko negoziazio kolektibaren estaldurarik baxuena dute Estatu Batuak, eguneko 10 ingurukoa. Estatu Batuetako estatu askotan right to work izenarekin ezagutzen diren lege antisindikal eta greba eskubidearen kontrakoak daude. Ez dago soldata minimorik. Langile pobrea, working poor, konzeptua Estatu Batuetan sortu zen, Walmart edo McDonald'seko langileen inguruan. Munduko desberdintasuna handien duen herria da. Osasuna ez da eskubide unibertsala, esan nahi, estandarra konparatzen baldin baditugu lan munduko o lan eskubiden ikuspuntutik desberdintasun oso handia daude, naiz eta Europa dagoen egoeran egon. Beraz, kontutan izan da TTIP-aren funtsezko helburua araudi eta legeak harmonizatzea dela, erraz ondoriozta dezakegu lan arauak ere arriskuan daudela. Bukatzeko esan behar da, lan arauei dagokionez tribunal pribatu hauek ere eragina handia izan dezaketela, edo eragina izan dezaketela. Hor, badago kasu bat, minutu batean komentatzen dut, Veolia, Egipto, Veolia multinazional frantsesa, Egiptoren kontra sartutako kasu bat, Alejandriako iriarekin Veoliak zuen kontratu bat, kontratu honen inguruan, Veoliak sartzen dio, kontratu hori bertan bera uzten duelako Alejandriak, Veoliak sartzen dio demanda bat Egiptoko gobernuari, esanaz edo, argudiatuz, Egiptok soldata minimoaren lege bat pasazuela kontratu hau indarrean sartu ostean, eta soldata minimoaren lege horrek bere etekinen beherakada ekarriko zuela, bere onuren beherakada ekarriko zuela, eta horren ostean izandako galerak eskatzen zizkion Veoliak Egiptoko gobernuari. Beraz, soldata minimoko legea onartu zuelako. Beraz, izan dezake, prozedura horrek eragina lan baldintzetan, baita lankidetza, araudi lankidetzak ere, esan dut bezala, estandarrak hain diferenteak izan da, harmonizazio baten bila baldin badoaz, harmonizazio hori berak egingo delako, eta, bueno, ba, arriskuak besterik, guzti hau aurreagotu besterik ez da egingo. Bueno, nik arrapaladan bukatzeko modu enten ez dut bukatu, zerbitzu publikoak ere hor gelditzen dira, esan nahi nuen baita apunte hau bukatzeko da. Guzti hau, Europar Batasunaren estrategi orokorrearen barnean ere sartzen da. Gaur egun Europar Batasunaren agendan better regulation oso punto garrantzitsua da, eta hau da, helburu berdina da, araudi gehiago da, gehiegi daude, burokrazia arindu egin behar da,
arau asko ez dira beharrezkoak, karga besterik ez dute suposatzen, eta azkenean helburua derregulazio helburu bada. Europar Komisioaren Better Regulation hau eta esandako lankidetza kooperazion regulatorio araudi lankidetza honekin elkar jartzen baldin baditugu ikusiko dugu azkenean helburua berdina dela. Araudiak, gure eskubideak babesten dituzten arauak eta legeak oztopo bilakatu dira, traba bilakatu dira eta ezabatzea da helburua. Eta, bueno, banik bukatzeko esan sindikatu eta langile bezala oso kezkatuta egoteko arrazoiak ditugula. Gai asko gelditu zaizkit tratatzeko eta ez dakit tratatu ditudanak oso argi tratatu dituten, beraz azalpenen bat nahi baldin baduzue, ba gero, dialogotan egingo dugu. Eskerrik asko eta Eskerrik asko, bioi, muchísimas gracias Miguel y Laura. Vamos a abrir un turno de intervenciones. Mi petición es que tratemos de hacer preguntas breves, caldera la burra, que hay que intentar lograr lanzar el pozo básico de reflexión, de la misma manera que podríamos hacer un resumen, ¿no?, de las dos intervenciones. Seguramente la autarquía, el proteccionismo no es la salida en un mundo como el que vivimos. La globalización debe de conducir necesariamente a la bilateralización de las relaciones. Esa es una pregunta importante desde el punto de vista de lo que planteamos, porque el mundo ya no lo gobiernan los 196 estados, el derecho internacional público ha cedido a favor del derecho internacional privado y hay fuerzas que no podemos manejar. La pregunta es si vamos a estar colocados en situación peor desde el punto de vista de lo que representa o no. Yo creo que las dos intervenciones nos brindan elementos para el debate, pero hay preguntas también por Twitter ya planteadas, pero yo daría la palabra a quienes estamos presentes inicialmente para formular pregunta. Me coloco de pie para ir viendo y hay una primera pregunta. Bai, nadie es unian. A ver. Bai, entzuten. Vale. Yo tenía una pregunta y un comentario para Miguel. Yo vengo del Movimiento Popular contra el Fracking. Y claro, obviamente, pues cuando venimos a escuchar estas cosas, pues hay un montón de cosas de las que se hablan, se dan datos y se nos hacen complicados porque son temas complejos, ¿no? Evidentemente es difícil para cada uno de nosotros saber la tasa o el porcentaje de arancel que pagan los zapatos de Alicante cuando quieren ser vendidos en Nueva York. Pero a veces, digo, las intenciones o la disposición de un ponente pues se suele notar en algunos detalles, ¿no? Y antes me he levantado la mano un poco revelándome porque me ha parecido ver un sitio desde donde creo que puedo entender un poco por dónde va todo este acto, que entiendo que tiene mucho de propaganda, ¿no? Has hablado que el capítulo de la energía es muy importante para la Unión Europea y lo es por su alta dependencia. También has dicho que a través del fracking empieza a autoabastecerse Estados Unidos. En petróleo no, obviamente en petróleo no, porque todavía importan unos entre 7 y 8 millones de barriles de petróleo al día, pero has dicho que en el gas sí que se pueden autoabastecer. Digo, este dato es incorrecto, yo lo quiero decir aquí. Por tanto, si vas a los informes de la Agencia de la Información de la Energía de Estados Unidos, Agencia Internacional de Energía o los anuarios de British Petroleum, podrás ver que Estados Unidos, los últimos datos que hay, tiene una importación media de 1,5 billones de metros cúbicos de gas. Otra cosa es que la mayoría lo traiga de Canadá. Obviamente, Estados Unidos, los planes que tenga para exportar, pues los está intentando llevar adelante, pero obviamente ese dato no es verdad para nada, ¿no? Y ya que entró en esa corrección, a mí me parece importante también señalar, ¿no?, que estos días se ha sabido como Chevron ha reconocido que ha estado, antes de que empezaran las negociaciones, haciendo trabajo de lobby en Europa. Y como decía, que para Chevron era importantísimo que el mecanismo ISDS o un sucedáneo, el ISDS en el que se está hablando ahora, fuera aprobado, porque iba a ejercer de efecto, iba a hacer un efecto disuasorio en la implementación de regulaciones diferentes, sobre todo en normativa medioambiental y demás, ¿no? Y esto me lleva al Tribunal de Libre Comercio de América del Norte y al caso Lone Pine contra Canadá, que es una empresa de fracking. Y ya que estamos, porque hay un montón de cosas que me gustaría aclarar que no va a ser posible ahora por tiempo y por dar la palabra a otros, me gustaría que nos dijeras si pasado mañana nosotros aquí prohibimos el fracking y al día siguiente aprobamos el TTIP,
si tenemos la posibilidad de que esas empresas americanas y canadienses que están intentando meter la mano nos pueden llevar a un tribunal de arbitraje, como Long Pine ha llevado a Canadá y le está exigiendo 250 millones de dólares después de no haber invertido prácticamente nada por lucro cesante. Es que ricasco. Miguel, ¿qué deseas? Sí, perdón, que no funciona el micrófono. En cuanto al fracking, te agradezco también el dato sobre el gas. Tenía en mente que Estados Unidos no está importando LNG vía marítima, que es uno de los criterios que utilizamos, pero gracias por clarificar a mí y a toda la audiencia el dato sobre las importaciones de gas de Estados Unidos. Me has hecho una pregunta muy concreta. Quería hacer una reflexión sobre el petróleo y las multinacionales petroleras americanas. Esta idea de permitir que Estados Unidos exporte petróleo en crudo, que nos gustaría que estuviera reflejada en el acuerdo del TTIP, porque para Europa es importante, esta prohibición de exportar petróleo es por razones de seguridad nacional, porque Estados Unidos quiere mantener sus reservas en su país, pero también hay un fuerte lobby de las grandes multinacionales petroleras norteamericanas para que esta prohibición de exportación de crudo se liberalice. ¿Por qué? Porque la situación ahora es que Chevron, Exxon, las grandes multinacionales del petróleo, prefieren exportar productos refinados, diésel, gasolina, queroseno, etc. Ese es el gran negocio, porque en el momento que exporten petróleo en crudo, cosa que también dudamos porque como tienen mayor consumo que producción, probablemente no se vaya a producir, pero nunca se sabe, puede haber situaciones en las que tenga un sentido económico. Son precisamente las grandes multinacionales petroleras americanas las que están en contra de liberalizar las exportaciones de crudo, porque les resulta más rentable mantener ese crudo en Estados Unidos, refinarlo en sus refinerías y vendernos el diésel, porque Estados Unidos exporta gran cantidad de diésel porque en Europa consumimos más diésel que gasolina. En cambio, exportamos gasolina porque nuestros vehículos son mayoritariamente diésel. Me has preguntado qué pasa si Europa o Euskadi o España o quien sea prohíbe el fracking y mañana firmamos el TTIP. No tengo una respuesta exacta porque, en mi opinión, quizá en alguno de los acuerdos de inversiones bilaterales existentes que yo he comentado me parecen injustos y que necesitan ser reformados, quizá en alguno de esos acuerdos existentes hoy pudiera haber una vía de entrada para una demanda en el caso de que eso se produjera. Precisamente queremos evitar que esto suceda en el futuro con un sistema de resolución de disputas entre inversores y estados a través del nuevo Tribunal de Inversiones que hemos propuesto. Para que estas situaciones en las que un gobierno legítimamente decida una prohibición como el fracking o cualquier otra decisión basada en el interés general o en el servicio público, ese tipo de decisión no pueda ser llevada a este tipo de tribunal de inversiones. Ese es nuestro objetivo. Queremos prohibirlo. Pero yo ahora no te puedo garantizar que con los en torno a 80 acuerdos bilaterales que tiene España firmados con otros países no haya esta posibilidad. Y mucho me temo que seguramente haya posibilidad. Y como seguramente sigues la actualidad, hay muchos casos en el sector de la energía en el que el gobierno español ha sido llevado a los tribunales de arbitraje por inversores extranjeros, principalmente en el sector de las renovables, debido al cambio de sistema en España. O sea, en breve, seguramente hoy se puede. Si reformamos el sistema como la Comisión propone, seguramente no podrían, o haríamos lo necesario para que eso no fuera posible. Si se me permite solo un detalle, porque el CIADI en el Banco de Washington, el Centro de Arbitraje, fijó un criterio temporal. Las reformas anteriores a la entrada en vigor del tratado no pueden ser causa que justifique una petición de indemnización. Las sobrevenidas, que es lo que ha hecho el ministro Soria con la Solar, perjudican las expectativas de seguridad jurídica de cualquier inversor y justifican como una pseudoexpropiación la inversión y, por lo tanto, la afección a partir de ese momento. Es decir, que ese riesgo, yo lo complementaría, y permitidme una pregunta, Miguel,
el Consejo Regulador, que ahora se dice que no va a haber estrictamente un órgano, un gran hermano normativo que vele por lo que haga cualquier autoridad competente de cualquier Estado en aquellas medidas que pudieran afectar a los principios que validan el tratado, ¿no? ¿Es necesario ese organismo para crear una gran zona de libre comercio? ¿No afecta eso a una verdadera mutación constitucional? Porque está afectando a la soberanía legislativa de un agente legislativo que puede entender que esa es la decisión acertada, por ejemplo, en nuestro sistema de sector primario, muy distinto al americano en lo latifundista y en lo minoritario, ¿no? ¿Cómo es posible entender que pueda haber esa dimensión regulatoria sobrevenida que, coherente porque regule los principios del tratado, supone una afección directa a principios de soberanía, ¿no? ¿Cómo se explicaría esto, ¿no? Sí, efectivamente ha habido mucha polémica en torno a esa idea del Consejo Regulador, que era una idea un poco vaga, yo diría, en un principio. El objetivo era que los estándares y las regulaciones técnicas del futuro, dado que cambiar las actuales es prácticamente imposible, porque las tenemos muy asumidas, están aceptadas y, por supuesto, si nosotros cambiáramos las nuestras a petición americana, políticamente sería inaceptable. Sin embargo, hay muchas reglamentaciones y estándares que se van a definir en los próximos años. Tomemos los coches eléctricos, se están decidiendo hoy. Entonces, el objetivo de este Consejo Regulador era precisamente identificar esas nuevas regulaciones que se van a desarrollar en el futuro, esos nuevos estándares, e intentar aproximarlos desde el principio, antes de que cada uno parta en direcciones contrarias y que luego los haga incompatibles. Ese era el objetivo general. Claro, luego en la práctica plantea muchas cuestiones. Puede funcionar, y de hecho ya está funcionando en la práctica, estándares industriales donde solamente se requiera el acuerdo de las industrias que participen, donde hay a veces dificultades a la hora de luego proteger los derechos de propiedad intelectual ligados a esa estandarización que se hace conjuntamente. Pero plantea más problemas cuando esta regulación requiere una ley, efectivamente, que tiene que pasar por el Congreso de Estados Unidos, por el Parlamento Europeo, quizá en forma de una directiva, que luego tiene que transponer el Congreso de los Diputados en España o incluso el Gobierno Vasco en algunos casos, el Parlamento Vasco. Entonces, eso ya plantea más problemas. Y cuando hemos ido entrando en los detalles, nos hemos dado cuenta de la enorme dificultad de darle forma y contenido a ese Consejo Regulador. Con lo cual, va a quedar, en mi opinión, en un foro realmente muy general de debate, de notificación y de información. Tal y como van las negociaciones ahora, hoy en día, parece difícil llegar a un cuerpo supranacional o transatlántico que regule sustituyendo los parlamentos. Eso es imposible políticamente. Eso no va a suceder, evidentemente. Entonces, habrá mecanismos de información, notificación, atención. En Europa estamos trabajando en estos estándares, en esta reglamentación, obligación de Estados Unidos también de ser transparentes y comunicarnos, vamos a hacer esto. Pero llegar a legislar conjuntamente, eso está fuera de lugar. Y la idea un poco creó una cierta inquietud cuando hemos visto las dificultades de materializarlo y prácticamente está aparcado. Donde sí centramos nuestros esfuerzos es en reducir aquellas trabas administrativas en algunos aspectos regulatorios de unos 9 sectores muy definidos que he mencionado. Automoción, farmacéuticos, cosméticos, químicos, maquinaria, etcétera, etcétera. Una pregunta igual ahí. Hay una pregunta, por supuesto. Sí. Una y otra. Ahí había una palabra pedida, ¿no? Atrás y luego otra adelante aquí, ¿no? Hola, buenas tardes. A mí me ha dado un poquitín de pena que el señor Miguel Ceballos, en vez de dar una charla un poquitín más técnica, haya venido aquí, como se decía hace unos años, a hablar de mi libro, ¿no? Entonces ha vendido su idea y, bueno, pues yo no sé si... Lo primero, antes de hacer la pregunta, unos datos que no sé si por equivocación o intencionadamente los ha dado erróneos, ¿verdad? Entonces dice que, que el tratado no va a suponer un déficit al coste público, vale, pero si bajamos las barreras arancelarias, dejaríamos de ingresar ahí. Es verdad lo que has dicho, pero si bajamos las barreras arancelarias, los estados dejarían de ingresar un dinero que luego se pueden gastar en servicios públicos, como la sanidad, la educación, etcétera. Es lo primero. Luego,
uno de los principales puntos del tratado es los estándares y eliminar las barreras no arancelarias, que en los propios documentos de la Unión Europea a veces los califican como barreras innecesarias. Aquí los ejemplos que has dado tú han sido los de los colores de los cables, los coches. Yo creo que intencionadamente has querido banalizar todos estos ejemplos y llevar al absurdo tu argumento. Porque yo tengo otros ejemplos en los que no has hablado de los organismos genéticamente modificados, no has hablado de las hormonas con las que son tratadas el ganado estadounidense y que podría tener su entrada en la Unión Europea. Y bueno, en cuanto a eso. Y luego me ha hecho gracia que decías que no tenías mucho... que si hubieras dado la charla hace 4 años, pues que no hubiera venido nadie, que no sé qué, que la prensa no te hacía caso. Yo tengo aquí, del día 13 de febrero del 2013, el New York Times, que no es un periódico perdido en el mundo, titula A Running Start for a US and Europe Trade Pact. La BBC, el mismo día, publica EU and US Free Trade Talks Launched. O sea que sí que venía recogido en los medios. De hecho, esto es un poquitín más antiguo, pero que son las raíces del tratado que estamos hoy hablando. La declaración transatlántica, que te sonará, el 18 de noviembre de 1990, el país decía, la administración del presidente Bush, que se entrevistará en la capital francesa, Bush padre, en la capital francesa, con casi todos los líderes europeos que acuden a la cumbre, empezando por el soviético Mikhail Gorbachev, considera oportuno poner al día las relaciones con sus aliados transatlánticos tras el deshielo del Este. Canadá también adoptará en París una declaración similar a la concluida entre Washington y los 12. Esto era lo que se llamaba la declaración transatlántica. Y bueno, ahora ya a lo que nos queréis vender, que es el incremento del PIB, que supone, como bien ha dicho la representante sindical, supondrá entre un 0,5% en el mejor de los casos y datos que he sacado de la página de la Unión Europea. Supondrá un 0,5% y un 1% hasta el 2027. Creo que es el dato correcto, ¿verdad? La creación de alrededor, en el mejor de los casos, de 1 millón de puestos de trabajo en la Unión Europea. Así como el abaratamiento de los precios en servicios y bienes. Esto del incremento del PIB es un poquitín trampa, porque en Estados Unidos, que ha sido uno de los que mayor PIB mundial tenía, sin embargo, es uno de los países donde la desigualdad entre la población es mayor. Entonces, que nos queráis vender que el incremento del PIB supone una mejora para la sociedad es un tanto capcioso. Esto va a suponer un beneficio para los de siempre. Esto supone seguir con las políticas neoliberales que nos habéis estado vendiendo desde comienzos de los 90, incluso de los 80, con la señora Margaret Thatcher y Reagan. Y con eso acabo. Gracias. Igual acumulamos. Vamos a. Cerecasco. Vamos a responder, entiendo, Miguel, bueno, si lo deseáis, por supuesto. Y había otra pregunta pedida, acumulamos las dos, si os parece, para buscar puntos de encuentro y respondemos a ello. Hemen justo Rian. Buenas tardes. A ver si me ayuda el artista, me pone el PowerPoint en la primera página donde había puesto las tres principales patas de tu defensa y era como la sensación que yo tenía como espectador era que venía a venderme un producto directamente porque no te he notado profundizar en ciertos aspectos de esas patas en las que has defendido ese tratado. O sea, si me defiendes con estos 3 o 4 argumentos tu tratado o tu trabajo en la Unión Europea, al menos profundiza en ello. Sin embargo, también me da la sensación como el compañero que al final se banalizaba con ciertas cosas, como por ejemplo, bueno, es que si uno quiere exportar de Alicante unos zapatos, bueno, pero al final será una gran empresa, ¿no? La que más exporte o la que le interese llenar un mercante, un marino mercante hacia allá.
no una pyme de Alicante, ¿no? Sino a lo mejor Nike, Reebok, Adidas, otro tipo de empresas, digo yo, y que tienen su principal mercado laboral, como ya sabemos, en países tercermundistas. Entonces, esas tres patas, una de ellas decía que no nos va a costar dinero público. Bueno, en principio sería obvio porque es cosa privada, ya había encargado de decirlo 300 veces que es algo privado y entre empresas y corporaciones, entonces sería obvio que no nos costara dinero público. No sería parte de defensa, sino algo obvio. Y sin embargo, ciertamente lo dudo porque hay muchos funcionarios trabajando en ello y, como lo ha dicho, una serie de cosas que en el papel son muy simples, pero luego en la realidad suelen ser o tener un mayor trasfondo, una realidad mucho más patente. Y luego otra cosa que lo único ya por puntualizar, el mercado laboral. Decía, no, es que hay compañías que pueden ir a América ahí de crucero. Bueno, yo vengo de trabajar en un crucero americano, precisamente por una compañía americana, y te puedo asegurar que habían 40 nacionalidades trabajando en el barco, y dependiendo de cada nacionalidad, uno va a cobrar más dinero que otro. Hay una serie de sociedades dentro del barco en la cual se cobra mucho más dinero o mucho menos, depende del país de origen o de donde vengas. Puedes trabajar hasta 14 horas laborales por ley, 14 horas diarias, durante 7 días a la semana, no tiene hora de descanso. Y son las condiciones que yo he vivido hasta hace 4 meses en el Caribe, trabajando en un crucero americano. Entonces, ¿no crees que para que nuestras empresas realmente nos vengan tan bien como tú dices, deberían rebajarse mucho nuestros derechos, nuestro poder adquisitivo? Porque si no, son ellos los que van a ganar. O sea, en definitiva, yo creo que al final ganan los mismos, los que tienen mucho, y nos la intenta acercar a nosotros, al pueblo, como algo bueno para nosotros. Sin embargo, tú mismo decías que tenías 80 técnicos trabajando y que eran cosas muy complejas y muy, muy difíciles de percibir, incluso para usted o para ti. Entonces, como nos la has querido acercar a nosotros como algo cercano, como, bueno, va a venir bien porque vendo calzado en Alicante o porque si yo quiero vender, pero creo que realmente a quien le viene bien son a grandes intereses que pueden operar entre países, o sea, grandes lobbies, grandes corporaciones, y también me sorprende que no hayas mencionado ni una sola palabra, no has dicho corporación, ni gran empresa, ni lobby, ni grandes beneficios, ni intereses, ninguna palabra de ese tipo has dicho en tu intervención. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, queda un poco coja. Y la pregunta, eso siempre entra en la revisión, la pregunta sería, realmente, son como dos preguntas, ¿realmente crees que la inteligencia americana no sabe nada de lo que vosotros estás? ¿Has comparado? No, te la pregunto sinceramente, porque me ha hecho gracia porque has comparado como una negociación como una partida de póker. Entonces, han salido un montón de espías luego en corporaciones y en empresas, nos llevan 40 años de ventaja, en capitalismo me refiero, en ser neoliberales. Entonces, ¿realmente os creéis que estáis en una partida de póker con los americanos y que podéis ganarle la partida? O sea, ¿en qué posición estáis? Acumulando cuestiones que son muchas, permitidme las que han ido llegando a Twitter intentando condensar. Nos preguntaban desde una asociación de afectados de un cáncer si puede o puede afectar el tratado el acceso a fármacos y a la defensa de la salud pública. Nos preguntan los retos en torno a la transferencia de datos personales a empresas de Estados Unidos y nos preguntan desde la dimensión sindical qué estrategia van a desarrollar los sindicatos para impedir la reducción de derechos laborales y a la vez no reducir puestos de trabajo. Y si el tratado representa una amenaza para las pymes, ¿no? Esas son cuestiones. Si hubiera alguna otra pregunta para cumplir en lo posible el horario, es el momento de poderla realizar. Hay dos palabras pedidas, una tras y otra aquí. Las formulamos, si os parece, ya sé que son muchas, pero estáis tomando nota y creo que podremos lograr condensar desde ello, pero hacemos una pregunta tras otra aquí adelante. Bai, Gabon. Bueno, ahí, bai, Gabon. Eskerrik asko biei etortzeatik, beti ona da holako saioak edukitzea. No, Miguel, para los dos la pregunta. ¿Qué hemos aprendido de otros tratados de libre comercio como el NAFTA, por ejemplo? Hay muchos analistas hablan de México como un estado fallido. Laura ha hablado un poquito de ello. A nivel de la Comisión Europea, ¿se estudia, se mira atrás a la historia? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Gracias. Hola. Teniendo en cuenta los riesgos que supone a nivel de seguridad, de salud, de derechos sociales y las pocas garantías que parece que ofrece de que se mantengan, ¿qué pasa si se cae? ¿Cuál es el gran monstruo que se nos viene encima si no se aprueba? ¿Por qué hay tanto miedo? ¿Por qué
por qué la Unión Europea está tan interesada en empujar el proyecto. Comenzamos por ti, Miguel, por Laura. Igual, Laura, y vas tomando nota, Miguel, que hay un montón, Laura. Bye. Bueno, enik erantzunak erderaz emango ditut. Voy a responder en erdera, así, bueno, en castellano y nos entendemos todos, sin necesidad de traducción. Bueno, respecto, bueno, yo no he tenido tiempo de hablar del peligro que supone, pese a que Miguel ha dicho que los servicios públicos están excluidos. La valoración que hacemos nosotros y que hace la Federación Europea de Servicios Públicos es que las exclusiones en materia de servicios públicos no son suficientes, que quedan muchos resquicios y que tenemos mucha razón de estar muy preocupados por lo que esto puede afectar, porque el objeto de estas negociaciones es conseguir la mayor liberalización del comercio, de servicios. Entonces, bueno, pues el riesgo es enorme. Sabemos que en el Reino Unido, por ejemplo, la campaña en torno a la oposición, al miedo de la gente a que se liberalice más, a que las empresas americanas entren en el servicio de salud británico, está haciendo que mucha gente se mueva y existe, bueno, no estamos en absoluto exentos de este riesgo, es todo lo contrario. Es un mercado muy jugoso, sabemos que hay multinacionales americanas presionando para la liberalización del sector de la educación, etcétera. Entonces es un riesgo que nosotros apuntamos en nuestros miedos y que no he tenido tiempo de desarrollar, pero decirlo. En cuanto a la estrategia sindical, en términos generales, bueno, nosotros como sindicato, ELA, es parte de la campaña contra el TTIP en Euskal Herria, estamos participando en muchas iniciativas en la medida de lo posible para dar a conocer este tratado, porque la mejor estrategia para combatir lo que creemos que es peligroso y es contrario a los intereses de la mayoría es dar a conocer lo que se está negociando. Es subrayar los riesgos y que la gente valore, que valore lo que estamos en riesgo de perder, cómo afecta o puede afectar esto a todas las cuestiones de nuestra vida, las más importantes, desde lo que comemos, la crema que nos damos, los derechos que vamos a tener mañana, el aire que respiramos, el fracking o no fracking, las centrales nucleares. Entonces, lo importante es que la gente conozca y tenga ocasión de hacerse una imagen de lo que es esto y, en su caso, movilizarse en contra. Entonces, la estrategia sindical pasa por sumarse a otras organizaciones en campañas, en movilización, porque nosotros, al menos nosotros, estamos pidiendo la detención de las negociaciones y estamos pidiendo que este tratado no siga adelante por todo lo peligroso que le vemos. En términos generales, no quiero extenderme mucho, pero decir que el movimiento sindical a nivel europeo, en términos generales, tiene una posición crítica, bastante crítica, en algunos casos muy crítica con el TTIP. En algunos casos la crítica se centra en el mecanismo de resolución de conflictos inversor-Estado, en la falta de garantías en materia de derechos laborales. En otros casos la crítica es al conjunto del tratado, la cooperación reguladora también es objeto de crítica. Y ahí la salvedad de unos sindicatos, los sindicatos nórdicos, que tienen una posición, algunos sindicatos nórdicos, una posición menos crítica, pero son críticos con el mecanismo de resolución de conflictos y la falta de protección a los derechos laborales. Pero son la excepción y son una cosa un poco extraña. En términos generales, ya digo, y nosotros apostamos por una alianza social con movimientos sociales para conseguir parar este tratado. Respecto de las pymes, ya lo he dicho, el mejor ejemplo es que asociaciones importantes de pymes están manifestando su preocupación por el efecto que este tratado puede tener sobre ellas. Está la experiencia del NAFTA, que en efecto tuvo sobre las pymes norteamericanas y mexicanas también. Y decir, yo para ir terminando, para concluir, nosotros pensamos que este es un tratado que se está negociando para la defensa de los intereses o pensando en los intereses de las grandes empresas multinacionales. Los instrumentos que se crean, todo lo que se crea está pensado, está orientado a ellas y las pequeñas y medianas empresas. Y el mejor ejemplo es, pues eso, que se están manifestando o posicionando en contra muchas de ellas. Y el riesgo en materia, bueno, no sé, no recuerdo muy bien, en materia de derechos sociales y laborales, la armonización a la baja, que es al final el objetivo de los intereses que están empujando estas negociaciones, que si formalmente empiezan en el año 2013, llevan muchos años gestándose, y los intereses que empujan estas negociaciones buscan una armonización a la baja. Las multinacionales que quieren acceder al mercado europeo no quieren aplicar los derechos más altos de Europa a sus trabajadores. No he tenido tiempo de hablar en materia de derecho laboral, de una
bueno, de una modalidad de prestación de servicios, una empresa americana que viene a prestar servicios a Europa y trae sus trabajadores, ¿qué legislación se les va a aplicar? Ni siquiera en Europa a los trabajadores desplazados se les aplica la legislación del país receptor. Por lo que, ¿qué legislación? Todo lo que vemos es peligro de echar a la baja en materia laboral y en el resto de las condiciones, en todos los aspectos, digo, medioambientales, salud pública, etcétera. Entonces, es un acuerdo pensado y hecho a la medida de las multinacionales y para la inmensa mayoría de la población, la clase trabajadora americana, europea, es algo que, desde luego, no nos va a producir ningún beneficio. Si se cae, no pasará nada. Será mejor que no siga adelante y que no se firme. Seguro que siempre es mejor que no se firme. Laura, Miguel. Muy bien, muchas gracias. Voy a intentar responder a todas las preguntas. La primera era, ¿qué sucede con la eliminación de aranceles? Que hoy en día suponen efectivamente un ingreso. Además, los aranceles de las importaciones que llegan a Europa son ingresos que van directamente al presupuesto de la Unión Europea. Los perciben las aduanas en Bilbao, en Pasaya, pero es un dinero que va directamente al presupuesto europeo. Si se eliminan los aranceles, efectivamente se pierde esa tasa y son menos ingresos para el presupuesto europeo. Esto ha estado sucediendo desde la ronda Uruguay, que eliminó enormemente los aranceles. Esa es la realidad. Efectivamente, menos ingresos públicos. Entendemos que el crecimiento económico que supone esa eliminación compensa ampliamente la falta de ingresos fiscales, pero esa es una realidad. No he querido banalizar con los ejemplos. He puesto ejemplos que son reales, no son inventados, no son ficticios. El 30-35% de arancel que pagan los fabricantes de calzón Alicante son reales, los cables de colores de las máquinas alemanas son reales. Hay ejemplos mucho más complejos que podría traer, pero tampoco quería aburrir. A veces uno intenta ser un poco más pedagógico, pero son ejemplos un poco banales y un poco absurdos que demuestran a qué punto hemos llegado a la hora de crear barreras simplemente porque no nos hablamos. No hubiera sido muy difícil que se hubieran hablado la industria alemana y la americana a la hora de decidir los colores de los cables para la seguridad de las máquinas. No se hizo. Hoy en día supone una barrera que supone costes. Y no quiero ignorar los otros grandes temas, como los transgénicos o la carne hormonada. Para el público en general, que igual no lo sabe, en Europa está prohibido poner hormonas a las vacas que lo vamos a consumir. En Estados Unidos está permitido. Si ustedes van a Estados Unidos y comen carne, que sepan que en un 95% de las probabilidades esa carne ha sido tratada con hormonas para el crecimiento del ganado. Sí, eso es así. Y no vamos a cambiar eso. No vamos a cambiar eso. Ni los transgénicos, ni el hecho de que en Estados Unidos tratan a los pollos después del matadero con un producto de cloro para desinfectarlos. Los desinfectan con cloro. Igual que echamos cloro en la piscina, en Estados Unidos les someten a un baño de cloro para matar todas las bacterias que hay en el pollo. En Europa decimos, no queremos tratar con productos químicos, preferimos que ese pollo esté sano, que no tenga bacterias, que no tenga virus y pueda ir prácticamente de la granja a nuestros platos sin tener que sufrir todos esos tratamientos químicos. Son distintas maneras de ver la vida, de ver la salud y la seguridad alimentaria. Y eso no lo vamos a cambiar. No nos lo van a cambiar los americanos. De la misma manera que nosotros no les podemos prohibir que pongan hormonas y de la misma manera que los americanos no nos van a permitir que les prohibamos que utilicen cloro. Ahora, eso sí, los americanos no exportan vacas con hormonas y no les dejamos. ¿Hay carne de origen estadounidense en nuestros supermercados? Sí, pero sin hormonas, porque está prohibido y hay controles. Puede haber fraude, como en todas partes, lo mismo que hay traficantes de droga que consiguen introducir la droga en nuestras ciudades. Fraude siempre existe, pero está muy controlado. Y en este momento... Pero es que, efectivamente, no todo se puede trazar en el producto final. Es uno de los problemas con el pollo colorado, porque si se lava muy bien el pollo, luego no quedan restos. Entonces hay que hacer las inspecciones en origen, en los mataderos, y hace falta certificados. De nuevo, alguien puede falsificar, alguien puede ocultar, pero para eso están los mecanismos de verificación e inspección.
puede pasar también en Europa, ¿eh? Que alguien trate con productos prohibidos un alimento, pero sabemos que también hay sanciones contra eso. Mi comentario sobre la falta de interés cuando hablábamos de la falta de transparencia. Nunca he cuestionado la falta de interés en la relación entre transatlántica. Me refería a la falta de interés en los temas comerciales antes de que planteáramos la posibilidad de un acuerdo transatlántico. Cuando negociábamos con Corea del Sur, hubiera sido difícil llenar aquí más de 5 personas. Y es un acuerdo importante que ha supuesto... ¿Cómo el concepto? Totalmente, totalmente. Y nos ha costado reaccionar. Y ahí el mea culpa que he querido expresar cuando nos tomó un poco por sorpresa porque durante años los acuerdos que habíamos hecho con otros países no planteaban ningún interés ni ningún problema en principio. Juanjo habló, dijo que, o no me acuerdo quién comentó, que la ronda Uruguay supuso 2 horas de debate en el Bundestag. Pero bueno, aquello fue un acuerdo que revolucionó completamente el comercio mundial. Y no mereció más que 2 horas en el Bundestag. Y me pregunto que en el resto de Europa, pues posiblemente ni siquiera 2 horas, ¿no? En cuanto al incremento del PIB y la desigualdad, bueno, son temas distintos. El comercio es un multiplicador. Si hay potencial de exportar, eliminar barreras va a permitir que exportes más o mejor o de manera... más beneficiosa. Hay países que no exportan y aunque les des un acuerdo comercial de cualquier generación, lo más generoso que quieras, si no exportan, si no tienen productos, no exportan. Es lo que hacemos, por ejemplo, con muchos países africanos. Les hemos abierto completamente el mercado europeo. No exportan prácticamente nada. Algunos exportan plátanos o productos tropicales y poco más. No consiguen atraer inversiones, no consiguen producir algo que puedan vender masivamente. Entonces, el comercio o la liberalización comercial, no me importa decirlo, es una oportunidad, es un multiplicador de la economía en algunas condiciones, cuando hay algo que exportar o que importar y hay un mercado y unos productores. Si no los hay, todos estos acuerdos no sirven para nada, evidentemente. Entonces, el acuerdo en sí no resuelve problemas económicos o sociales. Los puede incrementar, los puede... acelerar, en fin, pero el acuerdo, el comercio en general simplemente es un factor multiplicador de un problema o de un beneficio. ¿He venido a vender un producto? No, yo no vendo ningún producto. Yo estoy encantado de estar aquí debatiendo, escuchando, dar unos argumentos en favor y escuchar argumentos en contra en la mayoría. Eso es lo bonito del debate y en ese sentido creo que apreciamos todos además de hacerlo de manera muy civilizada y de manera muy coloquial. Se habla mucho de las pymes. Nosotros creemos que en general los acuerdos comerciales benefician primero a las pymes. Las grandes multinacionales se las arreglan para entrar en mercados como Estados Unidos o Japón o donde sea. Tienen medios, contratan abogados, pueden incluso cambiar algunas reglas. Pueden permitirse el lujo de pasar todas las barreras no arancelarias, los estándares, cumplir con el doble testing. Todos esos costes para una multinacional no supone un enorme esfuerzo, pero para las pymes es una cuestión de beneficio o no beneficio o incluso no poder exportar en absoluto. Entonces, acuerdos como el TTIP benefician en primer lugar a las pymes. Si somos capaces de realmente eliminar las barreras que les ponen un coste y que les impiden penetrar porque es muy complicado y muy costoso y no tienen ni tiempo ni medio de pagar abogados para poder cumplir con todas las normativas en otro mercado. Ese es el principio general. Evidentemente, no todas las pymes exportan, no todas las pymes venden más allá de Guipúzcoa o de Euskadi, hay de todo, evidentemente, pero pueden ser estos acuerdos una oportunidad para abrirse al exterior. Has comentado sobre el transporte marítimo. Yo lo he comentado también que es uno de los sectores donde estamos pidiendo a Estados Unidos que permita a las compañías navieras poder participar. Me estaba refiriendo sobre todo porque la restricción en Estados Unidos es
para el tráfico marítimo dentro de Estados Unidos. Los cruceros que van fuera de Estados Unidos por el Caribe no están afectados. Hay empresas de cruceros europeas con mucho éxito, con muchos pasajeros. No conozco sus condiciones laborales y todos conocemos un poco cuál es el marco laboral en el sector del transporte marítimo. Sí quería comentar un poco sobre los lobbies y Laura lo has comentado también en tu intervención. ¿La Comisión Europea se reúne con lobbies? Sí, todos los días. Yo, el último lobby con el que me he reunido, el miércoles, o sea, ayer por la tarde, con el lobby europeo de productores de etanol, que venía a hablar de este acuerdo y venían a hablar del acuerdo de Mercosur. No he tenido tiempo de ponerlo en internet, pero como funcionario de la Comisión Europea tengo la obligación y lo hago, pongo en la página web de la Comisión todas y cada una de las reuniones que tenemos con lobbies. Mi comisaria, todos los comisarios, el presidente de la Comisión Europea, Juncker, todos los miembros de sus gabinetes lo hacemos. Los negociadores, no. El director general de los servicios, sí. Por debajo, de momento, no. Pero veo que hay una demanda y yo creo que efectivamente hay probablemente una necesidad de ampliarlo. Pero la hora en general, quien va a ver al negociador luego también viene a vernos a los demás. Eso suele ser la regla. Normalmente las multinacionales no vienen mucho a vernos, porque, como he dicho, es que tienen muy poco que pedirnos. Yo me he reunido alguna vez con Airbus y con Coca-Cola y les he preguntado, bueno, ¿qué opináis del TTIP? La respuesta de Airbus, a mí me da igual, yo ya vendo aviones en Estados Unidos sin ningún problema. No pago aranceles, la certificación de los aviones Airbus hechos en Europa me la hace la Agencia Europea de Certificación y está ya reconocido por Estados Unidos. No tengo barreras, no tengo problemas. A mí el TTIP no me cambia nada. Evidentemente, si el TTIP aumenta el comercio, pues bueno, a lo mejor los aviones Airbus transportarán más mercancías, no lo sé. No les interesa en absoluto. Se lo he preguntado a Coca-Cola, ¿qué os aporta TTIP? Me dice, nada. En Estados Unidos tenemos nuestro mercado, en Europa estamos en todas partes. Fabricamos en Europa para el mercado europeo. Si acaso el TTIP eliminara los aranceles sobre el azúcar, como Coca-Cola somos grandes consumidores de azúcar, pues eso nos supondría una cierta rebaja en nuestros costes de producción. El resto, para nada. Y curiosamente, por lo que digo, las multinacionales no se benefician tanto de estos acuerdos porque ellos ya están en esos mercados, ya han conseguido traspasar todas esas barreras. En cuanto a la transparencia, he hablado de nuestra obligación frente a los lobbies. El comentario de la NSA, bueno, yo creo que se responde por sí solo. Evidentemente, los Estados Unidos tienen sus medios, pero en este, no se trata solamente de ocultar información al otro socio. Una negociación tiene algo de partida de póker, evidentemente, no es un símil exacto, pero cualquiera que estemos en una negociación, dentro de nuestros trabajos o en la comunidad de vecinos, sabemos cómo esto supone que a veces tenemos que llevar a la otra parte a una esquina, a discutir de manera más confidencial. La pregunta desde Twitter sobre el acceso a los fármacos y la salud. Ha habido un debate muy importante sobre el acceso a los fármacos en Estados Unidos respecto al acuerdo del Transpacífico, porque ahí ha habido intenciones de imponer un tipo de precios mínimos en algunos países. Esto está fuera de lugar en el TTIP. Aquí no se negocia ningún tipo de precio mínimo y ningún tipo de obligación o restricción. E incluso un tema que podría, que tiene un impacto en los fármacos, como es la propiedad intelectual, las patentes. Entre Europa y Estados Unidos tenemos un sistema muy compatible. Hay unas pequeñas diferencias que se discuten en cuanto a la duración y a algunos plazos, pero eso no tiene por qué estar reflejado en TTIP y no necesitamos cambiar el sistema de patentes actual. Los datos, ese es un tema muy, muy importante, que tiene un enorme valor económico, sobre todo para las empresas americanas, evidentemente, y donde nos están pidiendo que revisamos el sistema de protección de datos en Europa. En general, el sistema de protección de datos en Europa es muy superior a la protección de datos en Estados Unidos. Sin duda, sin duda. Eso lo dice cualquiera y lo podemos observar a cualquiera como usuarios de Internet que utilizamos también Netflix
o Apple o el Apple Store o cualquier otra tienda. Ahora mismo estamos negociando con Estados Unidos un nuevo acuerdo de intercambio de datos después de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Parece ser, por lo que nos comentan, el acuerdo podría alcanzarse dentro de pocas semanas. Entonces, no voy a entrar en ese tema porque todavía se está negociando y no tenemos un resultado, pero veremos más en la prensa en las próximas semanas. Se habla mucho del NAFTA. Yo me hago una reflexión. Si el NAFTA ha destruido tantos empleos, ¿cómo es posible que Estados Unidos hoy tiene una tasa de desempleo que ya quisiéramos en Europa? En parte porque tienen un mercado muy integrado. México ha mejorado no solamente su PIB, sino en general la calidad de vida o la condición de vida de muchos mexicanos. Sí, pero bueno, los femicidios, ¿tienen alguna relación con el NAFTA? No lo sé. La relación entre México y Estados Unidos es compleja. Evidentemente, los estados, lo que sí es evidente es que entre las diferencias de los estados del norte de México y los del sur es enorme, la desigualdad es enorme y quizá el NAFTA sea en parte culpable. Ha traído más bienestar a aquellos estados del norte de México que favorecen el intercambio, el comercio con Estados Unidos, pero cuando vas al sur de México, hasta ahí parece ser que no llega los beneficios del NAFTA. He visto distintos estudios, los miramos, intentamos reflejarnos, preguntamos a los mexicanos, y con quien también tenemos un acuerdo de libre cambio, y en general su lectura, al menos las autoridades, los funcionarios, su lectura es positiva. Pero bien, es un tema de apreciación y creo que daría para otro debate separado. Los derechos laborales, sociales, las garantías. ¿Qué pasa si no se acuerda el TTIP? Bueno, pues creo que Laura ha respondido a esta pregunta. Los servicios públicos. El servicio de salud en el Reino Unido. Es un debate candente en el Reino Unido, efectivamente. En el Reino Unido se preguntan qué sucede si después de la privatización que se hizo durante la época de Thatcher de los servicios de salud, un futuro gobierno quisiera renacionalizar o hacer otra vez esos servicios públicos de salud, ¿podría un inversor americano acudir a los tribunales de arbitraje a través del TTIP? La respuesta es claramente no, porque hemos excluido, y eso ya está acordado con Estados Unidos, que los servicios públicos queden cubiertos por el TTIP. Está excluido. Salud, educación. Hay una declaración escrita y firmada por la comisaria Malmström, por el representante de Estados Unidos, Froman, que lo dice claramente. Y cuando tengamos un texto, si alguna vez lo tenemos, estará claramente, explícitamente excluido, no solamente por omisión, sino que estará claramente excluido. Gracias por los comentarios sobre la situación de los distintos sindicatos. Es verdad que observamos en Europa distintas visiones entre los sindicatos en Escandinavia, por ejemplo, y en otros estados. Y la última pregunta sobre la legislación que se aplica a los trabajadores desplazados. Estamos, evidentemente, contemplando la posibilidad de negociar algún tipo de reglas para prestar servicios de manera temporal, que nuestros ingenieros o incluso trabajadores puedan ir a Estados Unidos a prestar un servicio para diseñar un puente o un edificio entre los arquitectos o ingenieros, o incluso que las multinacionales puedan transferir su personal durante un tiempo limitado a Estados Unidos o los americanos a Europa para realizar algún tipo de proyecto, para instalar una maquinaria, para formar a los compañeros de esa multinacional en el otro país. Eso se está negociando, evidentemente. No conozco la respuesta de qué legislación laboral se aplica. Con mucho gusto lo voy a mirar. Me temo que es un tema muy complicado, pero evidentemente lo tenemos que contemplar porque las empresas nos piden que negociemos esa movilidad temporal de los trabajadores y los profesionales. En España y en Portugal nos lo piden mucho porque hay muchas pymes
que hacen este tipo de subcontratas de mantenimiento, de instalación de equipos, y para ellos es fundamental poder mandar a los trabajadores. Y nos dicen, claro, las diferencias laborales, sobre todo en España y Portugal, favorecen el poder mandar a estos trabajadores en vez de tener que pagar a un profesional en Estados Unidos cuyo sueldo es mucho más elevado. Entonces, este es un tema que lo estamos mirando. Te invito a la hora que mires lo que hemos acordado con Canadá en este tema, donde prácticamente, si recuerdo bien, hay la posibilidad de conseguir un permiso de trabajo de 3 años para la transferencia de personal entre multinacionales, la subsidiaria de una empresa, o de 1 año para profesionales, arquitectos, ingenieros, médicos, para realizar un proyecto determinado. Y voy a preguntar también cómo ha quedado resuelto el tema de la legislación laboral. Yo entiendo que la legislación laboral se aplica la del país donde se está realizando el trabajo. Por eso, con lo cual, sin duda lo vamos a mirar con detenimiento. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Es que ricasco. Amaitzea goaz, yo creo que se trata de un debate inacabado, obviamente, pero nire eskerrik beroenak Migueli eta Laurari, nuestro agradecimiento, porque es un trabajo fundamental. Yo la reflexión final que haríamos es si en Europa, después de 50 años de vida, libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales, en un mercado mucho más homologado que el que ahora se va a abrir, no hemos logrado minorar las cuotas de desigualdad social, es que hemos hecho cosas mal. Entonces hay que pensar, la mercantilización de las relaciones laborales llevan a que los encofradores de toda Guipúzcoa sean portugueses que vienen en un acuerdo mercantil entre empresa constructora guipuzcoana y empresa portuguesa, que vienen en una furgoneta, comen en el Eroski algo a la noche, duermen en la furgoneta y vuelven como han venido. La relación es mercantil, no hay fraude, el fraude hay en que no se aplica la ley del estado de destino. Ningún tratado puede evitar conductas desviadas, pero debe de poner freno porque la liberalización puede implicar esa dimensión, ¿no? Yo la reflexión final sería, hemos de pedir a la comisión que personalizas tú hoy, Miguel, y que es de agradecer que estés con nosotros en Donosti, en la capital cultural 2016. Se supone que todos los esfuerzos serán para intentar llegar a un tratado que sea ratificable. Y para que sea ratificable y tenga legitimación, los ciudadanos europeos debemos de expresar en cada Estado también nuestro punto de vista, que no se cambie el proceso de ratificación y que haya una posibilidad de debate como el que hoy hemos podido abrir cuando se sepa verdaderamente el contenido. Yo creo que sería un elemento que rubricaría un trabajo duro, complicado. Hoy también no es un foro fácil, pero creo que sí es cívico, que es lo más importante que pueda haber en el debate, y queremos agradeceros a los dos la presencia. El 31 de mayo tendremos la siguiente round, el siguiente asalto en estos debates que vamos haciendo en el mejor sentido, no pugilístico. Vamos a abordar una cuestión Europa libre con Ibel Mugel, una cuestión muy, muy sugerente que difundiremos con anterioridad. Posteriormente hablaremos de deporte y elementos identitarios y sociales. Yo creo que nos esperan meses también de debate interesante, pero no olvidaremos, no haremos un Guadiana con el tratado que hoy nos ha dejado igual más preguntas que respuestas, pero también respuestas que son muy de agradecer de los dos. Es que ricasco de nuevo y todo está aquí.